Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos al Colegio de Sonora. Esta mañana se presenta el foro La Salud y el Buen Vivir, enfoques y experiencias del pensamiento crítico en salud desde el sur. Para ello, le damos la más cordial bienvenida a las autoridades y académicos que nos acompañan esta mañana, a quienes presentaré en unos minutos más. También agradezco a quienes nos ven a través de redes sociales y les recordamos que esta transmisión se quedará colgada en nuestra página de Facebook para su posterior consulta. Para dar inicio con este foro, antes de dar el paso a esta conversación, le daremos el espacio al micrófono al doctor José Luis Moreno Vázquez, rector del Colegio de Sonora, para unas palabras de bienvenida. muchas gracias ayer buenos días a todas y todos a nombre del colegio de sonora les doy la más cordial bienvenida a este foro en donde se abordarán temas como las reflexiones teórico-conceptuales del buen vivir experiencias de salud comunitaria la diabetes y las experiencias indígenas todo ello con un enfoque del pensamiento crítico desde el sur para ello contaremos con la participación de profesionales pertenecientes a instituciones como Claxo, IMSS Bienestar Sonora, la UNAM, el Ciesas, investigadores por México del CONACID, promotores de salud comunitaria y por supuesto los integrantes del Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio, a quienes felicito por esta iniciativa que se lleva a cabo en el marco de nuestros eventos institucionales de otoño. Les reitero la bienvenida al colegio y les deseo mucho éxito en todo lo que van a llevar a cabo este día. Muchas gracias. No. Muchas gracias al rector. A continuación, escucharemos unas palabras del doctor Pablo Reyes Castro, director del Centro de Estudios en Salud y Sociedad del Colegio de Sonora y coordinador del Foro La Salud y el Buen Vivir. Adelante. Qué bonito, cómo me gustó. Sí, sí. Eh, pues eh, buenos días, eh, nos da mucho gusto estar aquí. Gracias al rector José Luis Moreno por la bienvenida y. Pues brevemente, eh, nada más eh, platicarles un poco de cómo se dio este foro. Eh, el CES se ha caracterizado por dedicarse a los estudios de los procesos de salud, enfermedad y atención. Eh, y. Y tenemos ya bastante experiencia en diversas temáticas que van desde problemáticas de salud con po población jornalera agrícola, los impactos de la salud socioambiental en eh, por la actividad extractivista minera, los vacíos de atención relacionados con un sistema de salud fragmentado con aspiraciones a la cobertura universal, etcétera. Y también buscamos hacer propuestas por medio de modelos participativos para el desarrollo de la medicina tradicional y la herbolaria, implementación de intervenciones de promoción de la salud eh, para reducir el riesgo cardio cardiovascular y la diabetes, etc. Y cuando estábamos pensando a qué dedicábamos este, este evento anual del CES, de repente una de nuestras compañeras dijo, ¿y si volteamos hacia el sur? Y de pronto en cierto punto se nos hizo eh, un tanto extraño que desde eh, estos confines tan norteños eh, pensáramos en el sur, pero nosotros también en cierta manera somos el sur. Eh, de ahí surgió la idea de invitar a personas eh, expertas eh, tanto en la teoría como en la práctica. Y esperamos que sea de provecho para todos nosotros todas las reflexiones que no necesariamente eh, queremos dirigirlas hacia una crítica del quehacer de otros, sino también el quehacer propio. Eh, ¿Desde dónde hemos pensado la salud nosotros? ¿Qué influencias hemos tenido eh, considerando el gran peso que tiene el norte global y a veces el descuido que que tenemos eh, acerca de nuestras propias propuestas, de nuestro entendimiento de lo que es el buen vivir, y de ahí la invitación a gente que ha estado en esa lucha, ¿no? De, de promover, de promulgar una ep epistemología, una eh, forma diferente de pensar tanto la teoría como la práctica en salud. Eh, entonces, en ese sentido, pues esperamos que sea de, de gusto y de provecho para todos nosotros. Y una vez más, les agradecemos a todas las personas que aceptaron participar, eh, que ha sido un gusto conocerles y estamos deseosos de escucharles. Y pues, sin más, pues adelante, empezamos con el foro. Sí. Muchas gracias al doctor Pablo Reyes. Y sí, como bien escuchábamos hace unos momentos, a continuación daremos paso a la mesa número uno, reflexiones teórico-conceptuales del buen vivir y el pensamiento crítico de salud desde el sur. Para ello damos la más cordial bienvenida a Gonzalo Basile de Claxo a Odette Santos Madrigal de la UNAM y al doctor Jesús Armando Aro Encinas de aquí del Colegio de Sonora. Para esta mesa, la moderadora será María del Carmen Castro Vázquez, también de aquí del Colegio de Sonora. Le cedo el uso de la palabra entonces a la moderadora. Adelante. Buen día a todos, a todas. Bueno, creo que quienes me antecedieron ya dieron como el panorama ¿no? de, de por qué estamos reunidos hoy aquí. Igual me sumo a la bienvenida eh, para todos y todas. Y bueno, hoy arrancamos un día intenso en actividades y también muy interesante, eh, muy... Eh, que aportará, digamos, a nuestro centro primero y a quienes nos acompañen sobre esta temática tan importante. Me voy a permitir entonces presentar a nuestros ponentes eh, en la mesa muy breve muy brevemente, porque realmente tienen un, una trayectoria, pues, muy amplia. Vamos a empezar con la doctora Odette Santos, acá. Eh, ella es cirujana dentista de la UNAM con maestría en medicina social y doctorada en ciencias de la salud colectiva de la UAMSO Chimilco. Es investigadora de proyectos Papime y Papit de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del seminario permanente Feminismos Descoloniales Negros y Comunitarios y salud desde el sur, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México y la Facultad de Medicina de la UNAM. Es investigadora asociada y co-coordinadora del grupo de estudios feminismo descoloniales, racismo y salud y del equipo de coordinación regional salud internacional y soberanía sanitaria de CLACSO. Es profesora de la red de posgrado de CLACSO en... en en la UAM, en la Ciudad de México, entre otras, en Flaxo también. Sus líneas de trabajo son feminismos descoloniales y salud pública, interseccionalidad y determinación de la salud colectiva. Eh, cada uno de nuestros ponentes tendrá un tiempo aproximado de 20 pasaditos de los 20 minutos eh, para dejar también tiempo para interlocutar con, con ustedes quienes nos acompañan y también quienes nos acompañan en la red a través de Facebook y las preguntas que ahí se eh, planteen, pues estaremos al pendiente de ellas. Entonces, mmm, sin más, eh, le damos la palabra a la doctora Odette Santos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todas y todos. Es un gusto y un placer estar en el norte-sur de mi país, en el sur-norte o en el norte-sur. Ya después discutimos un poco eso. Agradeciendo eh, pues, de manera muy especial a Colson, a las personas que nos invitaron, a Pablo Reyes, ¿no? a Carmen eh, Castro uh, y a todas las personas que ocupamos hoy esta mesa. Me parece que la apertura a este tipo de investigaciones de pensar y hacer de otra forma es eh, nuestra propuesta simple en general voy a dedicar unos cinco minutos para presentarnos en un ejercicio también colectivo que hacemos en el GT de Salud Internacional les voy a presentar brevemente a mi grupo qué hacemos cómo, cómo nos estructuramos para que nos conozcan eh, Gonzalo y yo representamos una coordinación regional y eh, tratamos de que nuestro trabajo se entienda también en la colectividad en donde la realizamos entonces, eh, si ¿sí me puedes pasar esa presentación. Eso. Bueno, por ahí para, para invitarles a conocer al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es una investigación que actualmente reúne más o menos 898 centros de investigación en el área de las ciencias sociales, sociales y, la y las humanidades, y tiene especial desarrollo en América Latina y el Caribe. Eh, el Consejo Latinoamericano, eh, de, 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 de este, nosotros pertenecemos a este Consejo y creo que yo puedo manejarlo de acá, ¿sí? Gracias. ¿O no, no? Es al revés. Bueno, mejor ustedes. ¿Sí? Bueno, nosotros somos el GT de Salud Internacional, estos son los coordinadores hoy regionales, el doctor Gonzalo que acá nos acompaña, él es director principal del programa de salud internacional de Flaxo en República Dominicana y del Instituto de Investigaciones Sociales y Sanitarias de Haití en Flaxo, Argentina. Y bueno, a mí ya me presentaron al doctor Antonio Hernández Reyes, del Salvador, del Instituto Especializado del Hospital de Salvador, que es coordinador del Núcleo Centroamérica, y de, del GT de Salud Internacional a la doctora Luanda Lima, que es la vice, una de las vicepresidentas de Abrasco, de la Asociación Brasileña en Salud Colectiva, y también de la Cátedra Abierta de Movimientos Sociales por la Soberanía Sanitaria en Clatson. ¿no? Yo actualmente también soy coordinadora del grupo de investigadores del Núcleo México, así que bueno, adelante. No sé Ah, okay. eh, bueno, sí es que se pasa. Eh, digamos que de dónde nace, justo como contaba un poco Pablo, siempre hay que decir de dónde nacen las cosas, porque, porque no somos generación espontánea. ¿no? Si nacimos en, en 2015 a partir de diferentes procesos académicos y espacios que se mancomunan como para empezar a formar una plataforma regional, efe, efectivamente y sobre todo de formación de pensamiento y acción geopolítica desde el sur. ¿No? Eh, el objetivo de alguna manera es que creemos una nueva trama de descolonización, autonomía y soberanía sanitaria en el campo de la salud, hacia en entender que la propuesta de crear o concebir la salud desde el sur, desde el pensamiento crítico en el siglo XXI, ¿no? esta plataforma de alguna manera no nace con la idea de descolonizar este, la salud global liberal, ni el panamericanismo, ni nada, sino como una alternativa, ¿no? epistemológica para empezar a conformar y hacer salud desde nuestros territorios, desde el sur. Eh, bueno, este grupo de trabajo es al mismo tiempo una, una plataforma regional, eh, pero también es una red académica. ¿no? Entonces, eh, esta idea de la geopolítica el conocimiento del conocimiento del sur, nosotros tenemos estudios de formación, de pensamiento y acción geopolítica en el campo de la salud, eh, del, del pensamiento crítico en salud. Y bueno. Eh, hoy, hoy, afortunadamente, contamos con 308 investigadores e investigadoras en 55 instituciones ¿no? en América Latina y el Caribe que se organizan a través de estas coordinaciones, coordinaciones regionales, de educación continua, de red de posgrados, de estudios regionales. Y actuamos hoy por núcleos país. ¿no? En cada núcleo país tenemos coordinaciones de nuestros diferentes ejes de estudio. Eh, afortunadamente, acá tenemos también a una de las coordinadoras del Núcleo México de Epidemiología Crítica. y eh, Hacemos divulgación del conocimiento a través de jornadas, conferencias eh, y también tenemos actividades en YouTube. Por ahí revisar nuestras redes sociales también encontrarán algunas de las cosas que presentamos. El, el GT hoy, como les decía, somos más o menos 308 investigadores de todos estos países y bueno, también tenemos alguna injerencia en Sudáfrica, en Mozambique, en España y en, y en Portugal. Eh, nuestros cinco campos en donde intervenimos es en la producción de conocimiento e investigación crítica, en la formación técnico-política desde la red de posgrados de Claxo, en la divulgación del pensamiento crítico en salud en América Latina y el Caribe, tenemos redes abiertas interinstitucionales y también el soporte técnico a espacios de gestión y gobierno en el sur global. Nuestros niveles de actuación son así, la geopolítica regional con nuestros eh, ejes temáticos, nuestros núcleos nacionales e institucionales también por país y nuestros investigadores e investigadoras asociados individuales. Y estos son nuestros grandes temas, ¿no? estos son nuestros ejes temáticos. En, en diferentes países se desarrollan en general estos ejes, pero eh, hay algunas cosas particulares, como en México, ¿no? que tenemos eh, un eje de estudio muy particular, que es epidemiología crítica y sociocultural. Y bueno, está la salud desde la salud eh, desde el sur y la estrategia de soberanía sanitaria, la refundación de los sistemas de salud, descolonización de teorías y políticas, feminismo descolonial, racismo y salud, y salud socioambiental y epidemiología de los extractivismos. Eh, bueno, tenemos nuestros posgrados de educación continua. Esto lo voy a pasar un poquito rápido para comenzar, si no me van a quedar cinco minutos para lo que voy a decir, compartirle Y eh, bueno. Les, estos son los posgrados que nosotros eh, tenemos. Eh, evidentemente, en cada uno y cada uno se va desarrollando en diferentes territorios dependiendo de eh, las necesidades que nuestras y nuestros investigadores y los núcleos del país tengan. Pero el, el programa de especialidad en gestión y políticas y salud internacional y soberanía sanitaria es uno de nuestros principales posgrados. Eh, tenemos estos también. Ahí no, no avanza. Y bueno, el seminario permanente que está por terminar, eh, le faltan dos sesiones, les invitamos también a que revisen la página para ver los contenidos o alguna cosa que no voy a poder compartir aquí, por ahí la pueden revisar en, el, en, el, en la página de YouTube. Y bueno, los núcleos nacionales que ya les, les comenté, y bueno, eh, ahí nada más para que revisen nuestros... nuestros eh, Nuestras producciones, nuestros libros, los pueden ver, están en acceso abierto, la mayoría de ellos, dossiers, folletos, eh, libros, el último es este que, que acabamos de, de sacar, pero tenemos diversas, eh, diversos dossiers ¿no? que están a acceso, de acceso libre para que ustedes los puedan revisar. Y bueno, eh, pues eso es lo que hacemos en el GT de Salud Internacional, un poquito para que nos veamos un poco con esta idea que tenemos eh, siempre nosotros. en y ahora sí la que sigue. Voy a irme muy rápido. La verdad es que lo único que voy a poder hacer en este tiempo, eh, además de, de, de conocer, no conocía el norte, el, no conocías Hermosillo, así que además de todo ese gusto, eh, voy a compartirles algo muy rápido, unas pinceladas apenas de lo que nosotros llamamos pensamiento crítico en salud. Eh, pensamiento crítico en salud eh, tiene, una, un, tiene sus cualidades, digamos, en el caso de de por qué nosotros le llamamos hoy pensamiento crítico en salud del siglo XXI ya es allá si ¿Sí quieres pasar la otra eh, no okay, la otra okay. presentación okay. sí gracias Bueno, una de las principales razones de por qué llamar pensamiento crítico en salud es primero la actualización de nuestros marcos de comprensión y en el estudio a la respuesta de salud pública y en búsqueda de una epidemiología crítica desde y para las mujeres del Sur en el caso del eje de estudio que nosotros que yo manejo, ¿no? Eh, que evidentemente requiere cambios significativos en nuestras políticas eh, sanitarias y en Latinoamérica y el Caribe. No, no está la presentación. Uno nada no son dos. Hay una en el, en el. Es que esa sí es importante. Dice cuál es el pensamiento crítico. Pues por pues, no, no se sé Pero pasa, pasa claro. no sé no, ¿la mandé a Verónica? No. no. Sí, sí. sale por correo. Ahí, ahí, alguien, ahí viene, ahí viene con un sobre. Si ahí un viene. Más el... Rápido. Aquí está. Pero yo no, yo no tengo para. No. Ah, no tiene. O sea, yo no tengo para meter. Pues, pues por correo no. otra vez. ¿Te lo puedo mandar por correo a tu correo? Sí. Mándale por correo a Daniel. Sí, sí, tengo. De Dórame. De Dórame. ¿De Dórame? De arroba colson punto edu eh, punto mx Qué hora es? ¿Son las nueve catorce y estamos entrados? Es que nadie tomó mucho tiempo. ¿Eh? Nadie tomó mucho tiempo. ¿Por qué no nadie lo tendrán? No? Aquí pues. Ajá. Ahí es su correo. Hay que pensar. Sí, y yo no puedo mandar. ¿no? De, de de Daniel dórame sí, nos estamos a... escuchando colson sí. punto edu punto pues mx bueno, una disculpa porque estamos transmitiendo, así que, eh, bueno, no estaba la presentación, pasó algo ahí técnico. Eh, como mencionábamos, yo voy a empezar a hablar, si no el tiempo pues se va. Es importante que, bueno, primero lo que les quería, los que le, lo que les quería compartir era que justo una de las cosas que pensamos dentro del pensamiento crítico en salud es hacernos nuevas preguntas y muchas de ellas incómodas dentro del campo sanitario ¿no? cuando nosotros hablamos de feminismo de colonial de feminismo negro de feminismo comunitario dentro del campo sanitario siempre es una invitación de apertura a ver cómo el conocimiento científico moderno de alguna manera acuñó y dijo acá empieza todo y detrás de ello no hay nada entonces lo valida como un, eh, una, una forma de entender a la ciencia, de entender el conocimiento, de saber que eso pasa y eso en el campo sanitario se traduce en salud pública, en epidemiología. En la biomedicina clínica, y ese es el, quienes dicen cómo tendría que ser el conocimiento en salud. Y eso, cómo, cómo va sucediendo, cómo va pasando y cómo se va metiendo a nuestros programas de estudio, como muchas de nuestras formaciones en medicina y en otras ramas de, de la salud están totalmente, eh, digamos, eh, valoradas a través de la biomedicina clínica. Entonces, bueno. Una de los de los de las propuestas es esto que nosotros llamamos disenso científico. Es decir, eh, nosotros también dentro de nuestro eje de nuestros ejes de estudio, como ustedes escucharon, hablamos de racismo. ¿En qué sentido, no? Muy buena parte de todo el conocimiento que tenemos es racista, no, por que de alguna manera desdibujó todo el sistema de conocimientos que no fuera el conocimiento científico moderno. Y ahí no solo lo desdibuja, sino también lo que hace es darle un lugar, no darle un lugar y en muchas ocasiones perseguirlo, ¿no? Y eso lo sabemos nosotros por nuestras comunidades originarias, ¿no? Por el pensamiento también afrodescendiente, que el, eh, de alguna manera... Es el mismo, el mismo presentación. Bueno, sí, porque sí, sí estaba ese, esa presentación, pero bueno, yo voy a seguir, yo voy a seguir hablando, ni modo. A ver. Sí, yo sigo. Mejor, no. Ya les platico así que bueno. Eh, entonces una de las una de las situaciones que, que, les, que les planteaba era precisamente cuestionar el paradigma científico moderno ex salud. Esta cuestión reduccionista, eurocéntrica, de alguna manera lineal y causal que nos plantea la medicina, la medicina y en muchas ocasiones, o en, en muy buena parte, en nuestra salud pública, en nuestras corrientes de medicina social, en la medicina preventiva, también en nuestra medicina comunitaria, ¿no? Entonces, esta epistemología que llama eh, Castro Gómez del punto cero es lo que yo les mencionaba, ¿no? Es partir de que eso es lo que toca hacer como ciencia. ¿no? Es él, es no, bueno, déjala ahí. Pero está bien, pasa, pero se usa esa. Okay. Entonces, como mencionaba, ¿no? Y qué? a qué le llamamos nosotros entonces paradigma, paradigma crítico desde sal, desde la, desde el sur, ¿no? Un poco entendiendo lo plurinacional, no, entendiendo que hubo corrientes de medicina crítica, de medicina social crítica en Latinoamérica, los aportes que hace la salud colectiva brasileña, las epistemologías del vivir, de, del vivir bien y el buen vivir. Que ahí nosotros nos detenemos un poco solo para comentar que nosotras y nosotros tenemos que ir a aprender ahí. ¿No? Que hay que aprender cosas que dentro de nuestra formación en salud pública, en epidemiología, incluso en nuestras, en nuestras propias eh, eh, disciplinas ¿no? antropológicas y demás, también aprendimos desde el punto cero. Entonces, la idea, ¿no? Un poco que, como les planteaba yo en, el, en, el, en, el, en, el, en la presentación del grupo, es que hacer transdisciplina en realidad tampoco es tan sencillo porque no se trata de juntar muchas disciplinas, sumarnos y opinar cada uno a, a partir de eso, sino de lo que se trata es de estudiar y pensar desde dónde empezamos nosotros a tener conocimiento. No es sencillo, ¿no? Este, quienes eh, hacemos este grupo también pensamos eh, que esta idea de, de hacer la transdisciplina requiere de muchos esfuerzos. ¿Y de qué esfuerzos uno? Revisar, ¿no? Revisar lo que nosotros aprendimos en el caso, por ejemplo, del de grupo de... Eh, de feminismo, nos empezamos a preguntar de nuevo a qué le llamábamos género y a qué nos estábamos refiriendo, ¿no? En palabras, por ejemplo, de, de las compañeras del feminismo comunitario, ¿no? ellas, por ejemplo, eh, mencionan que, eh, que después de lo que nos enseñó, y ustedes seguramente acá lo tienen mucho más cercano, después de 31 años de las luchas de las mamás de las desaparecidas de Ciudad Juárez, y las madres de jóvenes, de la mayoría obreras, trabajadoras de maquila, que se replantearon, ¿no? Eh, nos, nos invitaron a replantearnos, a replantearnos que el género y la clase son estrategias políticas para denunciar la explotación de las mujeres. ¿no? Eso me parece que eh, en esta idea, digamos, estoy hablando ya de un ejemplo de pensamiento crítico, ¿no? de que cómo nos edujo también esta idea de la igualdad de género. Eh, es una idea seductora, pero al mismo tiempo también muy traicionera decimos nosotras, porque es un instrumento también que reconfigura los cuerpos, es decir, nosotros la propuesta que tenemos en pensamiento crítico es nunca pensar al género no ni siquiera en, en términos categóricos o, te, o, o teóricos como algo solito que se puede estudiar ahí solito no y que se puede no. O sea, una buena parte de, la, de los aportes que los feminismos descoloniales y comunitarios hacen es decir, nosotros no somos esas mujeres, a nosotras no nos metan ahí, a nosotras no nos digan feministas, a noso nosotros nos llamamos mujeres comunitarias, nosotros nos llamamos mujeres jornaleras, nosotros nos llamamos mujeres campesinas, no nos pongan un nombre, ni nos quieran meter a una lucha que no es nuestra. Entonces, en ese replanteo, en este replantearnos eh, diferentes categorías, una de, la que, una de las que de alguna manera hemos, le hemos eh, metido es a la de género, ¿no? Entonces, cada vez que nosotras y nosotros escuchamos género, pensamos en una cosa de manera dominante porque efectivamente se genderizaron las políticas, se genderizó la, las pro, los programas de salud, ¿no? Y además siempre en general venido de una política internacional de género. ¿No? en donde que se plantea una dualidad que en nuestros territorios no es posible no, no es posible pensar que eh, somos los dos tipos de una mujer de un tipo y un hombre de un tipo cuando habemos una cantidad de nosotros le llamamos de tramas de opresión eh, que no nos dejan, no nos permiten hablar que la mujer es una y el hombre es otro no es en esas relaciones productivas, nosotros tratamos de complejizar aquello que llamamos interseccionalidad o que ahora es muy usado en la salud pública, ¿no? Y que lo que ha hecho también, ¿no? La crítica a la epidemiología es hablar eh, de la suma. Sumamos clases, sumamos raza, sumamos género y entonces ya tenemos… Eh, ya hacemos estudios interseccionales, ¿no? Nosotros lo que estamos invitando es a complejizar esa interseccionalidad y saber exactamente de dónde vino. ¿Y de dónde vino? De los movimientos de, de negros, de los movimientos comunitarios, de los movimientos por la apropiación de los territorios, que ya estaban planteando desde hace mucho que la raza y la clase se vivían juntas, ¿no? Que se vivía junto ser mujer, ser mujer empobrecida, ser mujer en defensa del territorio, ser mujer indígena, ¿no? Y todas esas formas, ellas, esos sistemas de conocimientos lo entendían perfectamente. Entonces, una de las apuestas del pensamiento crítico en este caso es entender que la ceguera científico moderna despl desplazó a los sistemas y a otros sistemas de saberes que hoy nosotros queremos recuperar cuando empezamos a hablar de vivir bien y del buen vivir, nosotros tenemos que aprender, nosotras y nosotros tenemos que aprender de esos sistemas de conocimiento. Es decir, pensar eh, en una, en una en un disenso es pensar que existen otros sistemas de, de, de saberes y conocimientos que incluso en salud nos, han, nos salvaron la vida a muchas y a muchos en la pandemia. ¿no? Entonces, una de las invitaciones que, que produce este conocimiento científico es eh, el acto colonial. ¿no? Cuando nosotros hablamos de descolonizar... De descolonizar el, el, el conocimiento, de descolonizar nuestras prácticas, es primero eh, pensar Isa, que, que como, como pensamos, es como hacemos salud. Es decir, si nosotros no nos ponemos a pensar cómo estamos eh, elaborando nuestros conceptos de salud, cómo lo hacemos. Después eso es lo que vamos a hacer a nuestros territorios, después eso es lo que hacemos en políticas, después es cómo hacemos la atención sanitaria. ¿no? Entonces, una de las invitaciones que hacemos en, este, en esta idea es no, tratar de no hacer esta reproducción de la dependencia que tenemos epistemológica y político-sanitaria, ¿no? eh, que no es un fenómeno externo, sino que se manifiesta también en las formas y en las estructuras internas en la hegemonía de nuestras propias en nuestras sociedades y en nuestras comunidades, ¿no? Nosotros en una buena parte de nuestra explicación tratamos de desmenuzar por qué la biomedicina moderna y clínica es dominante, ¿no? Es una crítica que muchas y muchos de nosotros hacemos, pero nosotros tratamos de darle cuerpo, es decir, somos sociedades que exigimos biomedicina culturalmente. Pero también somos sociedades que en nuestra formación médica, la biomedicina es el, la principal eh, eh, fuente de conocimiento que obtenemos. ¿no? Pero también el Estado dice que la biomedicina es la única ciencia pura y dura que se puede hacer y con eso hacemos políticas y con eso atendemos en nuestros territorios. ¿no? Entonces la biomedicina es dominante, tiene una razón de ser dominante porque está estructuralmente metida en todos lados. Y si la biomedicina desplazó eh, o el conocimiento científico moderno en biomedicina y en salud pública, sí, eh, desplazó de los otros conocimientos. ¿Cómo hacemos ahora nosotros para hacer esa recuperación? Primero conociendo, ¿no? No estamos diciendo en ningún momento que dejemos todo lo que aprendimos, sino que lo volvamos a complejizar, que volvamos a repensar cómo eso que nosotros conocemos podemos hacer, podemos de, de reconstruir otras formas de saber hacer desde, desde nuestros territorios, ¿no? En este caso. Eh, todo el conocimiento científico moderno, pues como nosotros sabemos, es europeo y de Estados Unidos, ¿no? Que se pensó también en relaciones sociales en esos territorios. Y eso, todo eso vino hacia nuestros territorios, vino hacia nuestros programas, vino hacia nuestras políticas, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que, lo que intentamos hacer cuando hablamos de pensamiento crítico en salud es cómo, eso, cómo hemos aprendido esto que llamamos determinaciones de los procesos salud, enfermedad, cuidado y sus intersecciones, ¿no? con clase raza género entonces eh, este proceso de descolonización y actualización del pensamiento crítico latinoamericano en salud es sustancial primero revisar críticamente lo cómo hemos estudiado nuestros conceptos cómo se estudia la salud pública cómo, cómo estudiamos antropología médica cómo estudiamos este todo lo que lo que lo que ahora nos reúne en este en este espacio no digamos que la invitación también es a eh, Entender que mucho de lo que hemos reproducido no nos hemos sentado un ratito a pensar de dónde vino y cómo llegó a nosotros. ¿no? Eso creo que es una de las eh, invitaciones importantes. Ahora, hay un recorrido evidentemente de pensamiento crítico en nuestros territorios que ha aportado, ¿no? Que aporta y que ha aportado. Eh, a, a, re, a repensar cómo volver a hacer en nuestros conocimientos en salud y nuestras prácticas. Sin embargo, hay implicancias, no, Hoy no me va a dar tiempo de hablar de algo que teníamos, ganas porque traía una imagen, pero eh, nos parece que primero hacer este reconocimiento de dónde viene todo lo que pensamos y todo lo que decimos y todo lo que hacemos para entender, digamos, de alguna manera la propuesta ya en el caso del grupo de estudio que yo represento, el de Feminismo de Coloniales, Racismo y Salud. Porque es muy importante ir mirando cómo a cada paso de lo que aprendimos, a veces ya desde que hacemos nuestros estudios de género y salud, estamos pensando en, un, en una dualidad. Y no en un montón de representaciones de formas de ser hombres racializados, mujeres racializadas, mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres jornaleras, y una gran cantidad de representaciones que se tienen cuando pensamos en género. ¿no? Entonces, una de las invitaciones, al menos eh, en pensamiento crítico con el ejemplo del feminismo decolonial, sí replantearnos cuando hablamos de esta multiplicidad de formas de ser y estar en el mundo, imbrincadas con formas de dominación. ¿no? Entonces, de eso digamos que. Eh, invitamos porque evidentemente nuestros estudios de epidemiología son luego lo que llamamos evidencia científica para hacer programas y para hacer política. Y en eso sí hay que tener cuidado. Porque podemos estar racializando nuestra salud, ¿no? Nuestra salud pública, nuestra epidemiología. Entonces, repensar eso es lo que a nosotras y a nosotros nos interesa en este grupo. Evidentemente, como, como siempre tenemos poquito tiempo y además tuvimos un poco de problemas técnicos que no queríamos, pero bueno, pasó. Eh, les invito a revisar nuestras páginas de, de, de internet. Eh, hoy estamos eh, cerrando la la convocatoria para nuevas y nuevos investigadores del Núcleo México, así que también si alguno de ustedes quiere tener información acerca de nuestros núcleos de estudios, pues sean bienvenidos. Y bueno, agradeciéndoles otra vez el espacio y una disculpa por las interrupciones, ¿no? Pero bueno, esa es la propuesta y les agradezco el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Odeta. Sí, esto de la tecnología es un poco Impredecible, ¿no? A veces nos juega esto. Bien, entonces me voy a permitir también dar una breve semblanza del doctor Gonzalo Eduardo Basile, eh, Argentina, República Dominicana. Él es epidemiólogo y científico social argentino y reside en la región del Caribe entre Haití y República Dominicana. Cuenta con doctorado en Salud Internacional de la Universidad Autónoma de Barcelona y posgraduado en Economía y Políticas de Salud en el London School of Economic and Political Science. Actualmente es director e investigador principal del Programa de Salud Internacional FLAXO en República Dominicana y es coordinador regional del Grupo de Trabajo en Salud Internacional y soberanía sanitaria de Claxo. Bueno, muy breve. Adelante, Gonzalo. Bien, buenos días a todos y todas. Un placer estar por aquí. Eh, eh, agradecer obviamente al, al CES de, del Colegio de Sonora por la, por la invitación, en el nombre de Pablo y de todo el equipo. Eh, agradecer obviamente a quienes se acercaron hoy ¿no? un poco al foro, digamos, este, tanto virtualmente como presencialmente. Como, como ven, bueno, este, con, con nos habíamos distribuido un poquito por el tiempo qué cosas plantear cada uno. Eh, yo voy a tratar también de hacer como una especie de avisos parroquiales muy rápidos, digamos, porque no tenemos tanto tiempo. Eh, pero sí, digamos, elaborar o por lo menos ubicar algunas cuestiones de aproximación sobre eso que, que estamos eh, discutiendo un poco en la mañana de hoy sobre ¿no? reflexiones, creo que se llamaban reflexiones y aportes del pensamiento crítico en salud desde el sur. Entonces, eh, lo primero que empezaría diciendo es: bueno, si en Latinoamérica y el Caribe, o en el Aviala, hay un pensamiento crítico latinoamericano en salud. Es decir, porque. Se los voy a decir muy esquemático porque no tengo mucho tiempo. En general, lo que nosotras y nosotras reconocemos como teorías críticas en el campo de la salud, básicamente hagan de cuenta que es como, digamos, ¿no? nuestras teorías críticas en general se nutrieron de las mayorías de las epistemologías del norte global, digamos, ¿no? Yo lo voy a explicar muy rápidamente. Entonces, un poco lo que van a ver es que lo que nosotros les estamos planteando es: ojo, que incluso lo que nosotros considerábamos en todo ese lenguaje, ¿no? Eh, muy. Muy, eurocent, muy europeo, de emancipatorio, de eh, crítico y demás. En general, también en el campo de la salud pública, en el campo de la epidemiología, mucho del campo de la salud pública, la epidemio, ni que hablar de las ciencias sociales, eso me voy a detener ahora unos minutitos, a discutir. Digamos, se nutrió muchísimo de, digamos, una serie de conocimientos que suponemos que son eh, universales, de, con, digamos, conocimientos que además, en general, nos crearon una especie de... Universalidad de categorías y de conceptos. Que un poco el otro día creo que en el Politécnico lo discutíamos con los chicos de grado, yo les decía, bueno, hagamos de cuenta que estamos en una jaulita y que hay un loro y un loro se le enseña ¿no? a repetir una serie de conceptos, entonces si nosotros empezábamos a listar conceptos acá, empezamos a decir, ¿no? equidad, atención primaria, reformas, eh, grupos vulnerables, este, eh, programas de atención primaria, equidad de género, funciones, bueno, más, más contemporáneamente, ¿no? el neoliberalismo mediante funciones esenciales de salud pública, bienestar y desarrollo, desarrollo humano. Es decir, tenemos un conjunto de ideas, un conjunto de conceptos que en general, en muchos casos, son prestados porque no, no fueron elaborados ni para nuestros contextos, ni para nuestras realidades, ni para nuestros problemas epidemiológicos, socioambientales, territoriales y sanitarios, pero que en general esas expresiones, esos conceptos, esas categorías, no, no quiero complicar mucho epistémicamente la discusión, nos produjeron esta idea de que supuestamente vinieron a ayudar. ¿no? Nos vinieron a ayudar a, a entender o, nos vinieron a, o que responden a todos los problemas del mundo, no importando dónde estemos ubicados, ¿no? si estamos en Sonora, en el, norte, en el norte de México, si estamos en Haití, o en Ave, o, en, 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 o estamos en África, o estamos en eh, el Aviala, o en Asia, digamos, no importa dónde, este sistema de conocimiento se nos presenta como universal, se nos presenta, además, digamos, con todo un basamento de un órgano de regulación, eso, eso es de la comunidad científica, un órgano que nos regula supuestamente el conocimiento, claro, es un órgano de regulación que tenemos un problemita que está muy ubicado en el norte de, de, de Europa y por allá arriba, digamos, es un órgano que dice que es conocimiento y que no es conocimiento, digamos, ¿no? Es un poco traduciendo lo que un poco Odette estaba, estaba planteando. Entonces, todas estas, bueno, desigualdades en salud, bueno, to, toda esta episteme sanitaria, con sus teorías, con sus conceptos y demás, nacen al calor, o sea, nacen en to, todos esos conceptos y todos esos sistemas de conocimiento que nosotros tenemos muy internalizado en el campo de la salud pública y la epidemiología, que es donde más, digamos, quien, quien habla se mueve, digamos, este, eh, eh, y también en las ciencias sociales, ni hay que hablar, ¿eh? ahora lo voy a, me voy a meter unos, unos minutitos ahí, digamos, este. Eh, en general, esa universalización... Fue pensada, digamos, todos estos conceptos fueron pensados al calor de un contexto. De unos problemas muy puntuales que tenían uno, unos contextos y unas sociedades y, una, y unas cuestiones muy particulares. En no más de, en general, digamos, eso hace que muchas y muchos de nosotros, incluso en nuestras carreras de grado, de posgrado y demás, eh, quienes atravesamos los sistemas de conocimiento o de desconocimiento de las universidades occidentales, este, porque todas nuestras universidades están muy occidentalizadas, ¿no? Nosotros, básicamente, en nuestras carreras estudiamos como mucho. Autores de cinco o seis territorios, digamos, ¿no? En general, como grandes matrices de conocimiento, también en el campo, en el campo de la salud y esta enseñanza en nuestras universidades, me parece que es, que es un punto para empezar. Ahora me voy a meter ya en salud. Es un punto para empezar a mirar dónde estamos parados, digamos, ¿no? ¿Dónde estábamos, dónde estábamos parados sobre estos sistemas de conocimiento? Es decir, si nosotros, o, o como yo diría más en Argentino, ¿dónde estamos metidos, digamos? Es decir, ¿dónde estamos un poco atrapados y discutiendo, ¿no? porque si no entendemos o no ubicamos que nuestras universidades en general, en el campo de las ciencias de la salud, de las ciencias médicas, pero también de las ciencias sociales, ¿no? Lo dice alguien que, que viene también atraviesa ciencias médicas y ciencias sociales. Es decir, acá no es que, y esto lo digo mucho en las cátedras de salud pública y demás, acá no es que hay buenos y malos, hay que malos que son los, las ciencias médicas y las ciencias de la salud que no entendieron. Que construyeron un modelo biomédico, clínico, asistencial, curativo, de reparaciones fisiopatológicas, que, que medicaliza y reparta cuerpos, ¿no? Reparan los cuerpos enfermos para mandarlos de nuevo a sus condiciones de vida, de territorio y de comunidad, etcétera, etcétera. O una salud pública que nació a la idea de controlar poblaciones y hacer una especie de. lo que ya hacía el colonialismo, ¿no? De eh, toda la idea de, de, de control sanitario, digamos, con todo ese lenguaje militar de controlar, eh, eliminar. Combatir, eh, vigilar, digamos, todo, todo ese lenguaje tec tecno-metodológico de esa salud pública, que es en realidad, como decía Granda, una enfermología pública, porque nos hace pensar en enfermedades colectivas y el saber biomédico en enfermedades individuales. Lo que sí me parece es que eh, nosotras y nosotros en general estamos muy atrapados en toda esa dinámica eh, acá, ¿no? Un poco en los engranajes que yo quería como mostrar. Pero sobre todo en estos engranajes, sobre todo aquí en, en, el, en el Colson y más o menos lo que sé que publican, eh, digamos, eh, es muy fácil, no, no diría fácil, pero es bastante sencillo ubicar qué hace ese engranaje de la biomedicina clínica, ¿no? Es decir, qué tipo de concepción construyó en términos de investigación científica, de pensamiento científico moderno en salud, que era lo que Odette nos introducía hace un ratito. Eh, Qué tipo de bases de eso que se llama el método científico o el pensamiento científico en salud. Esa biomedicina clínica no me voy a detener porque todos la conocen. Digamos, yo no, no estoy tan de acuerdo con, con el concepto ese, pero yo sé que Eduardo también lo ha criticado del modelo médico-hegemónico, porque además remite para, o pareciera que eh, es solo las ciencias médicas quien construye esta cosmovisión hegemónica, digamos, y esto también. Eh... Ahora, nos cuesta muchísimo más. Entender o, a, o a, digamos o articular ese engranaje a la salud pública y al pensamiento médico-social que tiene Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Es decir, nos cuesta mucho más ahí asociar y complejizar qué otro engranaje se movió ahí, porque cuidado, mucho de lo que trajo la salud pública que tenemos, estoy siendo como muy. Muy técnico en eso, muy académico, pero eh, para entender mucho de la, la salud pública y la medicina social que nosotros tenemos en Latinoamérica y el Caribe, se nutrió de básicamente de la sociología moderna, de las bases y los planteamientos de las ciencias sociales más europeas y eurocéntricas, con una serie de condiciones y de planteamientos de esa universalidad, esa universidad occidentalizada que construyó unas categorías, que fue construyendo unos conceptos, para que, decirlo sencillo, ¿no? Nos construyó un lenguaje, unos marcos de comprensión de unos lentes y esos marcos de comprensión los copiamos y los pegamos, digamos, ¿no? Es decir, hacemos copy-paste, los trajimos a Latinoamérica y al Caribe en los distintos contextos de la vía Yala, ¿no?, de nuestros territorios. Y esto tuvo una geopolítica que muchas veces para, para espacios académicos o espacios de investigación es menos, es menos visible, Qué es la geopolítica de, digamos, todo lo que produce, ¿no? Cuando la salud se empieza a convertir en un asunto colonial y después se convierte en un asunto internacional. Es decir, nosotros, nosotras, no podemos eh, pensar la salud pública que tenemos, las ideas que dominan nuestra salud pública, nuestra, digamos, y todos esos lenguajes que fueron trayendo, que se acumulan adentro de esa salud pública. Eh, sin esa geopolítica de la doctrina panamericana y actualmente más de la salud global. No tengo tiempo para describirlo, la doctrina panamericana es como, ¿no? De, 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 estamos como acá, acá muy cerca, creo, que, este, así que no voy a hablar muy fuerte, pero la doctrina panamericana es básicamente una doctrina de política exterior de Estados Unidos, es una doctrina que se construye al, al, al auge y al contexto de Estados Unidos construyendo cierta hegemonía en relación a a Latinoamérica y al Caribe, eh, en la oficina de las repúblicas de las Américas, así se llamaba, la oficina de las repúblicas de las Américas, que crea un departamento, que es el departamento de lo que fue va a ser el departamento de salud pública, pero primero que era el servicio de hospitales de la marina de los Estados Unidos, que controlaba enfermedades en el comercio y en las fronteras. Y no estoy hablando de hace mucho, ¿eh? Está, 100 años parece mucho, pero no es tanto, digamos, no. Ese servicio marítimo de hospitales es la base operativa, técnica. Conceptual de lo que después va a ser la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Digamos, y esa Organización Panamericana de la Salud va con o el panamericanismo, la doctrina panamericana de la salud, porque si no parece que solo le ponemos nombre como organización. Pero en realidad es una doctrina, por eso esa doctrina es gobernada en los primeros 60 años, hasta 1960, es gobernada por quién? por los militares directores del Servicio Marítimo de Hospitales. Si ustedes van a la página de OPS, googleen OPS, <laughs> entran ahí, buscan OPS, buscan directores ejecutivos y hasta 1960, es decir, hasta hace una generación, los directores eran los militares del Servicio Marítimo de Hospitales de los Estados Unidos o de la Comisión Sanitaria de la Fundación Rockefeller, que medio andaban todos más o menos en lo mismo, digamos, ¿no? Entonces se prestaban esa dinámica. Entonces nosotros no nos podemos sorprender que después en esa dinámica y en, y en este acumulado de geopolíticas, la salud global es algo más contemporáneo, es más de la globalización neoliberal, es más de todo eso que Odette también decía, es un poco adosarle a esta salud pública, funcionalista, médico-social, a este pensamiento eh, moderno, eurocéntrico, anglosajón en salud, a esta universidad occidentalizada se le agrega un poquito de, ¿no? Un poco más de pimienta y un poco más de sal, perdón que estoy diciendo así, pero bueno, a esta, digamos, a esta globalización aparece toda una agenda global de eso que llaman digamos, agenda de gobernanza global de la salud. Ustedes cuando escuchen la agenda de gobernanza global de la salud, corran, digamos, ¿no? O saquen un arma, digamos, este. Porque de lo que están hablando es de básicamente como otros actores extrasanitarios entraron a la, agenda de, a la agenda de salud, construyeron algo que nos dicen que son las prioridades de salud global, etcétera, etcétera, donde se le anexan, ¿no? Un poquito de equidad de género, un poquito de eh, participación, de, de multiculturalismo, ¿no? este, pero usando también interculturalidad, mezclando un poco todo eso ahí, eh, rendición de cuentas, participación y bueno, todas esas cositas que hace la Agenda Global de, de Salud, digamos. Entonces. Básicamente, lo que Odette y yo le, digamos, teníamos pensado como plantear era: bueno, ¿qué cegueras nos, nos produce digamos, estas ciencias occidentales modernas en salud? Es decir, primero, nos genera una ceguera que nos genera un mito, un mito de un pensamiento que se nos presenta como universal, que se nos presenta como la ciencia, pero que en realidad está pensando sus problemas para sus contextos y que a partir de eso nos universalizaron un conjunto de conceptos, ideas, categorías, etcétera, etcétera, etcétera. Claro que se camufla que, digamos, no, nos borra la ubicación epistémica, ¿cómo la borra la ubicación epistémica? Es decir, nunca se ubica epistémicamente desde dónde está hablando, habla desde una idea universal, no, camufla cómo? Muchas veces lo que vemos hoy, hoy no hay, digamos yo, este, no hay este, seminario hoy de, de salud global o de, o de agencias globales y demás, donde lamentablemente no se siente a digamos, a alguien de poblaciones afrodescendientes, a alguien de poblaciones indígenas o de naciones indígenas y demás, a repetir, digamos, ¿no? O a eh, reproducir esa misma epistemología, pero básicamente cambiando, digamos, eh, las sujetas y los sujetos que lo están enunciando, digamos, ¿no? Eh, porque además están diciendo que ¿no? la London de, me de medicina tropical, digamos, descubrió que la medicina tropical era muy colonial. Y ahora, digamos, está pidiendo disculpas porque, bueno, tenía unos africanos lobotomizados en la entrada de la Escuela de Medicina Tropical de London. Digamos, saben que Oxford y London eran como las dos grandes escuelas de nuestros infectólogos, ¿no? Y infectólogas, digamos, en general, toda la infectología latinoamericana, en gran medida, se formó ahí, digamos, en, en, en inicios del, del siglo XX. Entonces, eh, básicamente, un poco en, en esta idea de. ¿Por qué hacer una, digamos, una revisión, digamos, ¿no? Y ahora voy a ver a lo crítico, no? Porque lo crítico no es criticar esto, digamos, claro, es ver dónde estamos metidos, digamos, que no es criticarlo, digamos, eh. Eh, sino el pensamiento crítico lo que viene a proponer o que tiene que ayudarnos a proponer es a construir una alternativa a esto, es decir, a construir o superar este pensamiento, estas categorías, estas teorías y bases que tienen nuestros sistemas de conocimientos en salud pública, en epidemiología y en salud internacional, que es lo que más nosotras y nosotros no, nos movemos, ¿no? Si no, vamos a estar un poquito en esa, en esa lógica de repetición y demás. Un poco yo les puse acá un poco las epistemologías que han estado eh, gobernando o que han se estado reproduciendo, hagan de cuenta, como un acumulado, ¿no? Epistemologías, ¿qué quiere decir? Digamos, producciones de conocimiento, teorías, conceptos, ideas que se nos fueron acumulando a lo largo del tiempo. Yo solo pongo acá un poquito el el siglo XX y parte de este inicio del siglo XXI, pero como ven, desde, desde la doctrina panamericana, Fundación Rockefeller y demás, vemos un largo tránsito donde van apareciendo distintos sistemas de, no, no diría de conocimiento, porque el sistema de conocimiento es el mismo, es siempre del norte global, pero aparecen distintos camuflajes teóricos, metodológicos, conceptuales y demás que... Aparecen con distintas geopolíticas, ¿no? Primero la, la, la geopolítica más del control de enfermedades, de enfermología pública, de la construcción de nuestras escuelas de salud pública, por lo que ya muchos y muchos de ustedes conocen en México y en Sonora de, digamos, controlar eventos de salud pública para avanzar con extracciones de materias primas, para avanzar con distintos enclaves productivos y demás. Este, todas las tesis del bienestar, yo lamento dar una mala noticia, el bienestar y el desarrollo no son tesis que hablen o dialoguen con lo que pasa en nuestros territorios en el sur. La, el desarrollo es una teoría, está bueno que la revisemos, la podemos aceptar o podemos ser creyentes de esa teoría, eh, pero es una teoría y una epistemología que, digamos, se trae junto a la, a la epistemología del bienestar. Eh, que, pero bueno, ahí les puse una, una primera conceptualización de todo el andamiaje que viene, trae la medicina preventiva. Claro, la medicina preventiva entra un poco a, a lo que serían las incipientes escuelas de salud pública, pero sobre todo entra mucho a la clínica, ¿no? Es decir, nuestros, nuestros espacios clínicos y nuestras escuelas de medicina van a tomar mucho de la medicina preventiva, que en los años 50, muy rápidamente, después de las reuniones de, de Estados Unidos, donde las escuelas de medicina empiezan a construir ahí una especie de mito de medicina preventiva. Le Clark, etcétera, etcétera, etcétera. Lo van a traer muy rápidamente en misiones a Chile, a México y demás, a medicina preventiva en Latinoamérica, que, que gobierna muchos de los programas de medicina preventiva que tenemos. Después aparece toda todo la, la cuestión de atención primaria de la salud, de salud comunitaria. Claro, yo ahí digamos lo que les diría sobre salud comunitaria y sobre APS. Digamos que en general a nosotros y a mí en particular me cuesta mucho encontrar lo que algunos autores encuentran en la atención primaria, digamos. Es decir, porque cuando nosotros buscamos en atención primaria, revisamos atención primaria de la salud como agenda, para que se entienda, atención primaria de la salud se construye como una especie de agenda global para el sur. Es decir, es una agenda que se construye. En eh, no en lo, no el 78 con Almata, es muy anterior. Es decir, y cuando uno revisa. ¿Qué está discutiendo el norte global, digamos, en distintas publicaciones desde los años 50 en adelante? Lo que está discutiendo es qué hacemos con el sur, que no van a construir sistemas nacionales de salud pública, que no tienen posibilidades de expandir ni siquiera biomedicina clínica como la tenemos nosotros, ¿qué hacemos con eso? Entonces ahí empiezan a discutir, no sé, la, la, la Federación de Iglesias Cristianas, empiezan a discutir varios, a, a, digamos, eh, actores que estaban en los programas verticales de tu tuberculosis y de malaria en la OMS, varios actores de lo que después va a ser la, ya lo que era la Hopkins y demás, y empiezan a discutir, bueno, a ver las experiencias que teníamos de atención básica, qué hacemos con distintas cosas y demás. Ahí empieza a haber sinergias de toma de decisiones sobre atención primaria entre UNICEF y, digamos, y OMS. Es decir, la atención primaria no es que tuvo un camino idílico, llegó al 78, salió algo fantástico y un día llegaron los malos por la puerta y la deformaron, digamos, ¿no? Este, lo digo esto porque es el más o menos el mainstream que se comenta, digamos. Este, es decir. Eh, Salud comunitaria también me parece que hay que revisarlo, porque salud comunitaria nace en un contexto y entra en los contextos centroamericanos y caribeños, que es donde a mí me toca más estudiar. Eh, no, 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 digamos, yo aprendí bastante estando en el Caribe de cosas de, digamos, lo que entró con lo, en la idea de salud comunitaria, digamos, que viene del mundo anglosajón, que entra. Eso no quiere decir después lo que ha ido sucediendo, ¿no? con los equipos de salud en los territorios, con la creatividad que tienen ¿no? eh, los territorios, las comunidades, los equipos de salud, que también encontraron seguramente resquicios para usar eso y para, digamos, ponerlo en otro sentido. Lo que estamos tratando de discutir acá, es decir, para que se entienda, no es que acá estoy criticando o condenando lo que hace un equipo de salud pública en el primer nivel, o lo que hace una comunidad o una organización popular en Guatemala, en República Dominicana, en Haití o en Honduras, eh, o lo que hizo tal o cual equipo o gobierno local, digamos, frente a condiciones y condicionantes muy adversos. Lo que estoy diciendo es cuidado que toda esta epistemología, digamos, viene con toda esta dinámica y claro, la agenda más, más contemporánea, que es la que conocemos de la última parte de la globalización, del Banco Mundial, del BID, de la OMS, de la OMS, digamos, la organización, la agenda global de salud nace en este contexto, es decir, seguridad sanitaria global reformas a los sistemas de salud, reformas que vienen a reformar la, la reforma anterior de la reforma anterior de la anterior al sistema, porque el sistema es como un Frankenstein que hay que irle adosando reformas, toda la agenda filantrocapitalista también que ustedes conocen bastante en México de actores globales, digamos, ¿no? Entonces para ir terminando me parece muy importante ubicar en esta idea o en esta primera intervención ¿Cuál es el eh, problema de la descolonización de estos sistemas de conocimiento? La descolonización, en primer lugar, nunca fue un eslogan. Es decir, nunca fue una moda, digamos. Lo digo porque hoy hoy está un poco de moda el tema descolonial, digamos, ¿no? En realidad, las discusiones que nosotros, por lo menos en mi caso, generacionalmente, teníamos hace 20 años en Haití, en Latinoamérica, en el Caribe, en África, la discusión que teníamos era, bueno, cómo nos desconectamos de todo esto. Es decir, cómo ganamos autonomía y espacios de soberanía. De ahí surge la, la estrategia de soberanía sanitaria. La estrategia de soberanía sanitaria no surgió como una idea de que un gobierno y un Estado-nación se va a desconectar solo de todo este sistema de articulado, digamos, sino cómo generábamos procesos de autonomía y soberanía como estrategias, después lo podemos discutir más en detalle, pero para hacer eso, primero necesito que nuestras escuelas o necesitamos qué tipo de salubristas y qué tipo de formaciones políticos-sanitarias, de epidemiología. De ciencias, de, la, de ciencias sociales en salud tenemos, y cuál es el problema colonial que tenemos en esos sistemas de conocimiento. Es decir, si no partimos, como yo decía antes, ¿no? De dónde estamos metidos, claro, uno puede ser creyente de este sistema de conocimiento, ¿no? Es decir, puede estar incluso hasta ser, tener que ser trabajador o trabajador de este sistema de conocimiento, porque también uno tiene que vivir y sobrevivir en la vida, digamos, ¿no? Ahora, digamos, una cosa es un poco como, como nos enseñan mucho las. Las naciones indígenas, también el, el mundo africano, ¿se entiende? El adentro y el afuera, ¿no? Es decir, una cosa es lo que decidimos hacia adentro, de las comunidades, de los territorios y demás. Otra cosa es lo que decimos, hacia, lo que hacemos hacia afuera, digamos, ¿no? Hacia afuera por ahí hay que negociar, hacia afuera por ahí hay que ganar algunos espacios de autonomía cuando tenemos ventanas de oportunidad, pero lo que estoy tratando de ubicar es, bueno, ¿cuál es el problema colonial que tiene esta salud pública, que tiene esta medicina social profundamente panamericana, que tiene esta salud global, digamos, ¿no? Es decir, porque a partir de ahí, de esa cartografía, de como quieran llamarlo, una cartografía de dependencias y de colonialidad, en realidad, me parece que es el primer paso a encontrar o ubicar de qué nos estamos este, in, buscando intentar ganar autonomía o descolonización. ¿no? Eh, porque esto al final entró a nuestros marcos de comprensión, es decir, a las formas de cómo investigamos, cómo pensamos, pero sobre todo cómo formamos. Eh, lo que, claro, van a ver que toda esta interpelación no es una interpelación a los actores populares, no es una interpelación a los territorios, no es una interpelación a las comunidades y las naciones indígenas o a los afrodescendientes, es una interpelación al mundo de la universidad occidental es decir, a nosotras y nosotros mismos. Es decir, porque nosotras y nosotros mismos, muchos casos, estamos o venimos de ahí adentro, ¿no? De, de, de esos espacios, también, digamos, eh, disputamos dentro de esos espacios en producción de conocimiento desde el sur. Eh, y me parece que ahí, entonces terminaría diciendo que en gran medida el pensamiento crítico en salud desde el sur, lo primero que busca hacer es hacer un giro, es decir... Digamos, de, como quieran llamarlo, un giro descolonial, un giro de desconexión, un giro de autonomía frente a todos estos sistemas de conocimiento. Es decir, ese giro, como dice Maldonado Torres, es un giro de cambiar de coordenadas, digamos. Y al cambiar de coordenadas implica, implica, por otro lado, ese cambio de coordenadas implica asumir que había otras cosas en Latinoamérica y el Caribe. Hay otros sistemas de conocimiento, de pensamiento crítico latinoamericano y caribeño. No, después, en el último minuto o dos minutos, voy a tomar algo del buen vivir, eh, porque digamos, me parece que es una categoría que no nos pertenece digamos, y que en general yo me respeto mucho tomar palabras sobre, ese, sobre esa epistemología. Eh, pero en general, lo que, ese giro descolonial, es decir, el giro de cómo nos desconectamos o cómo ganamos autonomía de estos sistemas de conocimiento, por otro lado, implica, digamos de alguna manera, nutrirnos de un conjunto de teorías, no digo una, teorías críticas latinoamericanas y caribeñas que se fueron produciendo, no sé, desde el momento de la colonización para acá. Es decir, digamos, la cuestión anticolonial no es nada nuevo en Latinoamérica, ¿no? Tiene como unos 500 años, tiene unos actores y unas naciones que hicieron mucho más que la academia, digamos, y que la academia occidentalizada es uno de los grandes todavía reproductores de todo eso, es decir, llegamos un poquito tarde, ¿no? Llegamos como 490 y pico de años después, digamos, este, eh, pero en realidad lo que estamos ubicando ahí es que ese giro de pensamiento crítico en salud... Desde el sur implica cambiar mi ubicación epistémica, es, de, es decir, mi ubicación de dónde me ubico geopolíticamente, no solamente para pensar el mundo, para pensar el territorio, para pensar la academia, para pensar el sistema de conocimiento y las formas teórico-prácticas, metodológicas de construcción que estoy utilizando, digamos, ¿no? O que estoy también construyendo, digamos. Es también salir de la idea de, ah, no, bueno, digo, esto también lo digo porque con los gestores de gobierno tenemos muchas discusiones en este sentido, ah, no, bueno, esto hay que resolverlo en la práctica, ¿no? Los problemas son prácticos, tenemos que salir allá afuera hay un montón de problemas, vamos a una ferretería y acá a la vuelta, ¿no? No digo en el colson, pero fuera del colson hay una ferretería que dice, ¿cómo vamos a resolver la diabetes? ¿Cómo vamos a resolver tal o cual problema? Es decir, el problema es de ferretería, digamos, ¿no? Es decir, de herramientas. Cambiamos las herramientas y vamos a resolver el problema. Y el problema ese, en general, es que al sur nos lo siguen, poni nos siguen poniendo como reproductores de sistemas de conocimiento en salud pública. Es decir, nosotros no pensamos, nosotros no producimos teorías, nosotros no producimos conocimientos críticos, nosotros lo que hacemos es reproducir un poco de cosas, o si no, digamos, reproducir guías metodológicas o guías o de política sanitaria, digamos, ¿no? Entonces, en ese giro de pensamiento crítico en salud desde el sur implica primero cambiar nuestra ubicación de el lugar de donde estamos pensando y actuando en el campo de la salud, digamos, ¿no? Es decir, esa ubicación epistémica significa también en muchos casos algo que puede ser muy doloroso, digamos, que es como decía Odette, es revisar mis sistemas de conocimiento. Y cuando reviso mi sistema de conocimiento, muchas veces voy a encontrar muchos varones, anglosajones, europeos, eh, con determinadas tesis, con determinadas cuestiones y demás. Entonces... Y, y al salir de ese sistema de conocimiento, de teorías, metodologías, epistemologías, al salir del sistema de conocimiento tengo que empezar a nutrirme o por lo menos lo que ha hecho claxo y lo que ha hecho este grupo regional, no es nada novedoso, digamos, es en realidad ir a nutrirse del de pensamiento crítico que se producía en Latinoamérica y el Caribe, es decir, en el Avia Yala, digamos, es decir, nosotros tenemos largos pensadoras y pensadores descoloniales, territoriales, ancestrales, no solo de las naciones indígenas, sino también en nuestras universidades. Lo que pasa es que esas pensadoras y pensadores nunca los habíamos traído en gran medida al campo de la salud, porque el campo de la salud, las teorías críticas que teníamos, eran todas teorías eurocéntricas. Yo me formé ahí digamos, quiero decirlo, ¿no? Yo me formé con todas las teorías eurocéntricas, críticas en el campo de la salud pública y de la epidemiología. Es decir, entonces, entiende un poco el giro es... Bueno, me salgo de este, digamos, trato de ganar autonomías, de, de ir revisando esto que tengo un poco en mi sistema de conocimientos, pero por otro lado tengo que nutrirme de otros sistemas de conocimientos, de otros pensamientos, de otras teorías y prácticas que están construidas todo el tiempo en Latinoamérica, es decir, o en el Avia Yala, digamos. Es decir, no estamos haciendo nada nuevo, digamos, es decir, también es ir a buscar parte de los sistemas de conocimiento que quedaron afuera de nuestras universidades occidentalizadas o, digamos, en gran medida, cómo también construir alternativas, ¿no? Es decir, porque, y pongo un ejemplo práctico para ir terminando, eh, si nosotros seguimos reproduciendo, no sé, eh, las agendas de política sanitaria, lo escuché a Pablo, pero no para criticar a Pablo, es decir, y hablamos de, no sé, vamos a seguir discutiendo 20 años más eh, que nuestros sistemas de salud tienen que ser, Coberturas universales de salud, ¿no? Entonces la idea de coberturas me arma como una especie de mercado de coberturas donde cada, cada una de nosotros vamos a tener una cobertura de salud. El problema es que no tenemos sistema después, digamos, ¿no? Es decir, no sé a dónde voy a ir, digamos, este, pero qué bueno que tengo una cobertura, tengo una credencial que dice que estoy cubierto, digamos, ¿no? Ese mercado de coberturas, además, un grupo de acá va a tener una cobertura más o menos buena, ¿no? Con un listado de, me de medicamentos, de tecnología, etcétera, etcétera, bastante digamos de bastante avanzada biomédica, digamos, ¿no? Otra parte de este auditorio va a tener una cobertura mediana, digamos, ¿no? O sea, con algunos paquetes, alguna focalización, algunas exclusiones en la atención, algunas... Y, digamos, y la parte de allá va a tener la cobertura mínima, es decir, la cobertura universal, digamos, que es, digamos, como lo mínimo de lo mínimo, digamos, ¿no? Estamos todas invitadas a comer a una sala, a una mesa, todos vamos a comer, pero unos van a comer caviar y tomar champán, otros vamos a comer pan y tomar agua, y otros van a comer las sobras, lo que queda, digamos, ¿no? Allá, allá afuera. Todos estamos cubiertos, pero estamos, estamos cubiertos de manera diferencial, inequitativa, injusta. Es decir, lo que trato de mostrar en este último comentario es que toda esta discusión teórica es muy práctica. ¿eh? O sea, no es una discusión solo de académicos y académicas. Esta es una discusión, si, si habláramos de las agendas de gobierno y trajéramos a un gestor de gobierno acá, les contaría todos los condicionantes y adversidades que tienen para tomar decisiones. Y esos condicionantes y adversidades también le generan temor muchas veces. ¿Por qué? Porque no tengo una academia que me acompañe, porque las universidades reproducen estos sistemas de conocimiento. Es como decirte, bueno, Gonzalo, mira, mira, la soberanía sanitaria está bien, pero ¿cómo hago para ir mañana a la Asamblea Mundial de la Salud o a la Asamblea de OPS y decirles a Estados Unidos que hace 150, 100 años. Que tiene la vicedirección ejecutiva de ese mismo organismo y que define la agenda global de nuestra región, ¿no? Porque nuestra salud pública está atorada ahí. Entonces, eh, en eso me parece que, digamos, espacios como el Colson y otros espacios latinoamericanos, sin duda, eh, tienen, digamos, muchas posibilidades o tenemos distintos, si quieren, como una heterogeneidad que no está tan desorganizada en Latinoamérica, es decir, somos una heterogeneidad porque cada uno estamos en territorios, en contextos, en dinámicas particulares, contextuales bien complejas, pero que sin duda estamos haciendo cosas, estamos tratando de ganar espacios de autonomía y de soberanía y de pensamiento crítico en Saludes del Sur, eh, y en eso sí me parece que el pensamiento crítico también tiene que ser... Muy respetuoso de las epistemologías de la vía Yala, es de decir, del buen vivir, del vivir bien, del sumar camaña, del sumar causay, porque son otros sistemas de conocimientos, es un sistema de conocimientos el buen vivir y el vivir bien que no nació en esta discusión que no digamos que puede estar embarrado por estas cosas porque este, este sistema de conocimiento también eh, se metió a los territorios pero que en general nosotros ahí me parece que en, en mi caso siempre planteo que tenemos que ir a aprender digamos o por lo menos a entender digamos esos otros sistemas de conocimiento eso no significa cuidado que cuando usamos buen vivir o vivir bien, usamos, ¿no? Ponemos el cartel en, lo digo porque en nuestras universidades está ocurriendo, ponemos el cartel Buen Vivir y Vivir Bien, y viene, no sé, un consultor de OPS y repite las 40 cosas que siempre repite, digamos, ¿no? Entonces digo, cuidado que no se nos transforme en una consigna o en un eslogan y que le estemos vaciando la consigna a las universidades, le estemos vaciando la consigna o el eslogan a un sistema de conocimientos muy complejo que tiene el Avia yala como también tiene el sistema de conocimientos África o Asia. Entonces, bueno, y ahí me quedo, muchas gracias. Eh, gracias gonzalo bueno creo que eh, los colegas han puesto ya sobre la mesa algunos temas bastante provocadoras, provocadores para eh, una posterior discusión y también preguntas dudas aportaciones va a haber un poco más de tiempo gonzalo odette no para participar en la mesa por lo pronto, pues vamos a darle paso a nuestro colega del Centro de Estudios en Salud y Sociedad, o sea, es de casa, doctor Jesús Armando Aro Encinas. Él es profesor investigador de nuestro centro, anfitrión en esta mesa, en este foro. Eh, Tiene estudios en medicina familiar, ciencias sociales, antropología autor de varias publicaciones relacionadas con trabajo de investigación pues, de temas variados en atención primaria a la salud, salud indígena, salud pública, interculturalidad, pobreza, regulación sanitaria, etnobotánica y medicina tradicional. Eh, le doy la palabra para continuar. Adelante. Eh, muchas gracias a todos, este, por su por el interés en el tema, ¿no? De, de, de por qué decolonizar el campo de la salud. Y en mi caso, eh, pues más que teorizar, me gustaría más bien aterrizar un poco desde mi propia experiencia, en mi caso, cómo se por qué llego yo a esta, a esta mesa, por ejemplo. En este caso, porque estaba pensando cuando se nos corrió la mesa y todos estos días, bueno, pensando que yo en realidad desde que comencé profesionalmente mi carrera. Eh, pero en realidad no la comienza, como ya platicaban los compañeros, eh, no la comienza uno cuando sale, ¿no? sino que realmente desde que entras a la carrera se empieza a formar un tipo de pensamiento, una manera de ver la realidad, de entender lo que es la salud, la enfermedad, lo que debe de ser, pues que seguimos arrastrando durante toda la vida, ¿no? Y, y en el caso de la medicina, pues este es muy paradójico, incluso puede ser hasta doloroso, ¿no? Decir, pues que me duele mucho pensar que algo tan noble, ¿no? Como es la medicina, digamos el templo sagrado de lo que significa la medicina y cómo la medicina nace desde la antigüedad, por ejemplo, en la obra de Hipócrates, ¿no? Y pensar que Hipócrates ya había llegado a comprensiones tan tan profundas del ser humano y que las hemos perdido, ¿no? Porque si, si revisamos la historia del, del saber médico, de la práctica médica, yo encuentro una una, un común un, un, un determinante, es un, es una reducción progresiva a lo largo de los siglos de la mirada médica, ¿no? Es decir, empezamos viendo el ser humano en su totalidad, este, soñando, amando, relacionándose con animales, teniendo que ver su salud con las emociones, con todo, absolutamente con las relaciones sociales, con la política, con la economía, con todo, con los viajes, incluso los veía Hipócrates, eh, veía todas las influencias, ¿no? Y estamos empecinados y, y, y no lo podemos detener, parece ser, pese al discurso, pese a que se habla de que todo es multifactorial, de que las enfermedades crónicas ahora nos han dado un nuevo enfoque, ya no es el agente único como se pensaba con las vacunas y la, los antibióticos, no sino que ahora se piensa que todo es multifactorial y complejo. no Sin embargo, y, y incluso pese a que estamos en la 4T ¿no? y, y estamos hablando ahorita de la, de la instalación de un nuevo sistema de salud, Incluso, pues, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, ver cómo en el programa de la nueva presidenta, pues, aparecen citados algunos de, de nuestros invitados en esta mesa, justamente, Gonzalo, e incluso Jaime Breil, ¿no? Y yo que he estado en tratamiento, pues, eh, desde el año pasado con, el, con, con esas autoridades y, pues, metiéndoles el, el asunto, todos estos asuntos, platicándolos con ellos, veo que finalmente, pues, hemos llegado ya a, a ocupar el discurso, vamos a decir, o sea, este pensamiento ya está ahorita en el discurso oficial. O sea, ya está diciendo todo esto: que la gente tiene que participar, que tenemos que cambiar la epistemología del campo de la salud, que tenemos que incorporar las otras voces, que tenemos que hablar con los médicos tradicionales. Antier, bueno, les comento: ayer fue día del médico para empezar, ¿no? Antier fue día de la medicina tradicional. Antier, hubo dos días enteros de Zoom donde estuvieron pasando pues gentes importantes de todo el país, cuál va a ser la tónica de la, de la medicina tradicional. Y a mí me escandaliza la fragmentación que existe al interior, por ejemplo, del, del mismo aparato de gobierno y de nosotros mismos, de la misma academia, de los partidos políticos, de todo. Por ejemplo, eh, la semana pasada hubo un foro aquí en Hermosillo, al que asistí, sobre derecho a antropología y, y, y pueblos indígenas, algo así en Argentina. Y, y bueno, vinieron colegas que hablaban del derecho de, la, de las mujeres, a, 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 de las parteras, a atender los partos y a, y a realizar su, su tarea, pues porque era parte de, es parte de compromisos internacionales, ¿no? Pues les tuve yo que comentar a la gente que defendía ese derecho que hace aproximadamente, creo que 10 o 15 años, que no se atienden partos en los centros de salud en todo el país, que se atienden solamente en los hospitales. Entonces, imagínense ustedes que quienes están luchando por los derechos de las parteras ni siquiera sepan que hace como 15 años que ni, que ni a los médicos eh, rurales se les, se les permite tener partos en las... O sea, hay, hay una fragmentación tremenda, de, de, o sea, falta muchísimo trabajo por hacer y bueno, pues qué bueno que, que lleguemos a esto, ¿no? En mi, en mi caso, particularmente el primer, el primer golpe, así digamos, de decir que lo que había aprendido en la escuela de medicina, que es totalmente como nos platicaban nuestros compañeros. Pues es una enseñanza básicamente reducida al cuerpo humano con un enfoque, eh, que como les decía yo, ese reduccionismo nos lleva desde una medicina contextual a una medicina molecular. Entonces, se trata de buscar la molécula genética o ambiental, lo que ustedes quieran que te va a explicar el síndrome que traes. O al revés, encontrar la molécula que te va a asegurar la, la curación total de tu ser, ¿no? Y esto tiene un parangón, digamos, como el de la gente que vive en los, en los fraccionamientos cerrados, ¿no? Es decir, que es posible vivir en el mundo aislado, puede estar completamente bien en un entorno eh, que es totalmente patógeno. ¿no? Y esto es una idea pues, heredada del positivismo, tiene que ver con estas cuestiones epistemológicas de pensar, por ejemplo, que es una causa que produce siempre el mismo efecto, tiene que ver con la atribución de centrar toda la atención en, en cuestiones como, por ejemplo, que es la medicina preventiva, todo lo contrario al buen vivir. Precisamente, o sea, no, no habla realmente de, de, de promover ambientes saludables ni participación de la gente. La medicina preventiva no hace eso, te pone vacunas o es detección oportuna de enfermedades y se ha convertido en una medida compulsiva, incluso obligatoria, incluso ya de control. Eh, acuérdense el programa Oportunidades, cómo obligaban a que las familias fueran cada dos meses a que les checaran la presión del peso, la glicemia, la, la, la presión arterial y la cartilla de... De, de cada uno para ver si estaban al día en las detecciones y en las vacunas, ¿no? Era, era una medida de control. Este, bueno, pues yo les comento que desde que yo comencé mi, mi carrera ya, ya saliendo de la universidad, pues tuve la fortuna de hacer mi servicio social con un grupo indígena, con los guarijillos de Sonora, justamente, y pues bueno, pues ya de entrada me di cuenta que la preparación que me habían dado yo de bata blanca y con mi estetoscopio y, y dando consulta y diciendo, no, pues el paciente es sucio, es ignorante, estos están así pues porque no saben, porque esto, que el otro. Este, pero ellos me empezaron a enseñar otras cosas, ¿no? En un momento dado incluso hasta me dijeron, es que nosotros estamos curando a ti, entonces tienes que hacer las fiestas que te estamos diciendo y me metieron en sus ritos. Y bueno, pues empecé, empecé a aprender con ellos de que había muchas alternativas, o sea, cuando estás allá en, en la sierra... Y que no llegó ese mes el, el camión que te reparte la medicina y todo, pues de repente son ellos los que te dicen: No, pues que si no tiene esto, eh, esta hierba también sirve igual, es antibiótica, eh, eh, es antiinflamatoria, es analgésica, eh, yo la he usado. Entonces empiezas a entender esas cosas. Fue mi primer encuentro, ¿no? Pero, pues ya al salir de ahí me cambiaron completamente la, la idea de lo que yo quería hacer. Yo ya dije: Yo no, yo no voy a ser el especialista que pensaba que iba a ser cuando, porque en la universidad, desde que entras a la universidad, te meten en la cabeza que si no haces su especialidad, eres un fracasado. Y si llegas a salud pública o a medicina familiar, eres otro fracasador de los que rechazaron en los otros lugares. Tú tienes que ser neurocirujano, o médico internista o lo que sea, ¿no? Y bueno, eh, yo he hecho un camino muy interesante gracias al Colegio de Sonora. Eh, qué bueno que, que yo pude en el 1990... Eh, bueno, también comento que en el interín hice medicina familiar, primero que es una de... Eh, fuimos cuatro de 32 compañeros que éramos de la generación aquí en Hermosillo, que habíamos elegido la especialidad como primera opción, todos los demás eran rechazados, que no habían podido entrar a cardiología, ni a gineco, ni, ni a nada más. Entonces ya desde entrada, este es de entrada, esta es opinión de que la misma clase médica ve muy mal a la gente que está haciendo cuestiones colectivas, cuestiones públicas. Entonces, todo es realmente, se orienta por la ganancia. ¿no? Y ese es, el, ese es el asunto, lo doloroso de la medicina. Para empezar, voy a decir algo muy fuerte. Ahorita la veo como el principal enemigo de la salud pública. Uno. Otra. No solamente nos enferma, ella misma está enferma, profundamente parasitada por los intereses económicos. Pero no nomás en la medicina, no, son todas las áreas, absolutamente del quehacer humano, hasta las familias están, estamos, este, ¿cómo se dice? Parasitadas por, por la cuestión de la codicia, por la cuestión del pensamiento mágico de pensar que se puede vivir bien uno solo eh, en un contexto patógeno, por ejemplo, inclusive, pues vean, ahorita las élites están queriendo ir a Marte, ya, porque dicen, ya esto no tiene remedio, pero vamos a hacer una burbuja a Marte, ¿no? Y realmente sí, yo, yo veo la situación mucho, muy crítica, eh, creo que el tiempo no nos da, incluso ya como civilización, como para alcanzar a descolonizarnos y hacer otro tipo de medicina antes de que llegue el, la crisis ambiental o la crisis social por otro lado, o, la, o por la guerra, por lo que está pasando realmente, la situación está muy difícil. Y realmente no veo posibilidades de interlocutar, eh, no, no, veo, no veo interlocutores este, en, en los ámbitos de gobierno realmente, más allá del discurso, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, pues podemos ver muchas cosas. Es cierto que los nuevos programas están hablando justamente de introducir la medicina tradicional. Eh, pero justamente, pues yo les hacía esta pregunta que queda en el aire. Bueno, ¿de qué se trata? Le digo, van a introducir cualquier práctica, cualquier idea de medicina tradicional, porque yo conozco, no sé, quiero decir, hay millones. De posibles remedios y posibles causalidades atribuidas, y por lo tanto, según la causalidad, pues va la prevención, va todo lo demás, la terapéutica, va todo. Entonces, digo yo, bueno, ¿dónde está la metodología? Y, y, y ¿dónde está la metodología de la participación comunitaria? Porque si va a ser como los foros de consulta que estuvieron haciendo durante sección el sección pasado, por ejemplo, por ejemplo, aquí en Sonora, con los planes de justicia, ¿cómo se hicieron? ¿A qué tipo de actores se involucraron? ¿La gente cómo quedó después de todo eso? Bueno, pues hay unas cuestiones muy importantes, ¿no? Eh, hablando también de, de, de cuestiones que el medio positivismo ya está aceptando, pero que no llegan al campo de la salud. Por ejemplo, creo que la importancia que tiene el entorno ya es bastante importante. Creo que eso es, es una cuestión que ya está llegando a romper. De manera científica, vamos a decirlo así, con las evidencias científicas en la mano, ¿no? de la importancia que entiende el entorno y de lo reduccionista que ha sido hasta ahora, técnicas como las encuestas, ¿no? que te preguntan ciertas cosas, pero que te dejan montones. O sea que, porque otra cuestión muy importante que estamos advirtiendo es la diversidad humana. También es una cuestión, digamos, novedosa, digamos, dentro de la epistemia colectiva que, que tenemos ahí en Facebook bueno, o en TikTok, digamos, ¿no? por ahí. Es decir, están surgiendo muchas cosas interesantes, ¿no? Pero a mí, a mí me figura que no nos da el tiempo, ¿no? Porque encuentro, cuando voy con el aparato médico, pues una barrera, una ignorancia tremenda, ¿no? Incluso hasta el mismo campo de los antropólogos médicos lo encuentro, ¿no? A veces de decir, eso de la medicina tradicional es una utopía. Eso del buen vivir es una jalada que en realidad no, no tiene. Pues yo diría, puede ser una gran utopía, pero es que no nos queda de otra parte de esto. Y ahora, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo hacer, por ejemplo, para entender que desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de la ciencia, hay cosas que sí son generalizables y son totalmente objetivas. O sea, no podemos relativizar y decir todo conocimiento es válido, todo consejo para la salud vale. Pues no, no se, no se puede. Hay cosas, por ejemplo, los guarijíos. Cuando llegué como médico, agarraban la telaraña, por ejemplo, para ponerse en el muñón del recién nacido. Entonces, había tétanos neonatal. Entonces, ¿qué hacías? Ni modo que le pongas una autoclave a cada casa, ¿no?, para que te dicen la, la, la telaraña. Pues les tienes que decir, no, señor, esto... Es más, está bien que lo cortes con el carrizo, porque para ellos el, la tijera, el metal es algo que no, no está bien. Entonces, afilan un carrizo y con eso se lo cortan. Está bien, pero mira, hiérvete nada más el, el, el cordoncito de los zapatos este que te voy a dar, o, o cualquier cordón que tengas fuerte, y lo haces de esta manera. Y entonces, bueno, aprender también que hay muchas cosas de las culturas tradicionales que, que yo a veces también veo, o sea, otra parte, ¿no? Cuando voy a los. Estoy, estoy en mucho contacto con las comunidades indígenas de que se idealiza también, entonces de repente todo lo que se dice es sagrado, ¿no? prácticamente es bueno, y yo digo, que pues no, ¿verdad? Yo para empezar hasta les cuestiono ellos el concepto de etnicidad, a veces les digo, mira, hay partes, hay ustedes que están hasta peores que nosotros, les digo, de, de vendidos y de corruptos y de todo, les digo, donde quiera está lo bueno y donde quiera está lo malo, ya vemos hasta gente que nos queremos injertar con ustedes, Le digo, o sea, que no somos lloris lloris, les digo, sino así, así le dicen aquí al, al blanco, ¿no? aquí en Sonora. El lloria, habíamos injertos también. ¿no? Y bueno, pues nosotros nuestra apuesta, digamos, ha sido la de, gracias a un proyecto de Conocid, Conocid por primera vez sacó un proyecto, una convocatoria de medicina tradicional hace tres años, estamos terminando. Mañana terminamos, nos vamos, nosotros no vamos a acompañarlos porque nos vamos al último curso del diplomado, les entregamos ya su diploma después de dos años, dos diplomados de trabajo a 25... Eh, alumnos que casi todos son curanderos o aprendices de curanderos. Esta vez vamos a invitar a otros colegas triquis y de, de otros pueblos porque de repente había un poquito más de dinero que ya tenemos que gastarnos para noviembre. Entonces dijimos, vamos a hacer el encuentro, les platicamos qué estamos haciendo y qué pudiéramos hacer, ¿no? Porque pues yo conozco los planes de bienestar, ¿no? Pues yo nomás, yo nomás les comento, están pretendiendo hacer cosas muy buenas con medicina tradicional, quieren incorporar los médicos tradicionales. Esto va a tener muchas cosas porque desde, desde cómo las categorías que te admite por ejemplo eh, cuando reportas la, la actividad eh, la hoja de, de actividad pues qué categorías vas a, vas a admitir no? y vas a empezar a, a reportar entonces el empacho el susto lo que ellos atienden es decir aquí hay todas unas cuestiones importantes no pero también hay mucha discusión no porque está lo del efecto placebo también sobre la mesa sobre todas las formas terapéuticas como un elemento muy importante pero les comento, pues quieren que los médicos les reporten las actividades, pero gratis. Quieren que la gente les limpie las, las clínicas gratis. Eso no va a poder pasar, la gente no va a querer hacer esto. Y lo, y lo que más me preocupa es que no están, nadie está planteando hacer investigación. Por ejemplo, saber, bueno, pues esta planta cuando la combinas con esta otra, este, te puede servir para coadyuvar, por ejemplo. ¿no? Entonces también creo que los compañeros también estamos muy de acuerdo que no se trata de tirar la biomedicina ni de tirar... Este, todo lo que ha he hecho la Fundación Rockefeller, incluso ni Bill Clinton ni nada, hay cosas que también hay que rescatarlas, ¿no? Hay tecnologías eh, buenas, esto de, de, de atención primaria a la salud, por ejemplo, los sueros orales, pues de ahí salieron, salieron una, una serie de cosas, pues que claro que no las podemos tirar a la basura, eh, pero es, es mucha ignorancia pensar que la medicina tradicional... Eh, no puede aportar algo cuando en realidad de ahí ha salido, no solamente ha salido bastante de lo que hoy sabemos, sino que todavía el 65% de los medicamentos que consumimos eh, vienen de alguna planta, aunque sea como, como excipiente, coadyuvante, como principio activo. ¿no? La diabetes, la metformina, que es la, una de las que más se usa, viene de una planta incluso, por ejemplo, no para poner un ejemplo. no Pero a mí sí me preocupa mucho y, y creo que el, el, mi... Mi, mi recorrido epistémico, ¿no? después de haber estudiado cosas como la COFEPRIS, por ejemplo, yo fui el primer evaluador de la COFEPRIS. Yo no, los médicos no conocemos el campo de la regulación sanitaria, no sabemos todo lo que hay detrás de un consultorio, de un puesto de tacos, de alguien que está vendiendo eh, agua purificada o que, que quiere abrir rayos. O sé sea, que la COFEPRIS tiene que ver con todo esto y con la publicidad. ¿no? Entonces, tengo un panorama muy completo de lo que es el campo de la salud. Está la industria químico-farmacéutica demasiado metida en todas partes. La pandemia fue lo último. Vi que terminó ya como para tener una ruptura muy fuerte, digamos, con el paradigma biomédico. Pero no es una ruptura de decir ya no voy a usar sueros, no voy a usar penicilina, nada de esto, ¿no? Pero de, definitivamente yo sí lo aclaro. Yo desde un principio me di cuenta que lo de las vacunas no no, no lo estaban haciendo como, de, como iba a hacerlo y hay que decirlo, yo no me vacuné. Incluso encaré a la gente que había autorizado las vacunas en México y, y les dije por qué están vacunando a la gente que ya nos dio COVID. Explíqueme la razón clínica para que haga. Para... Bueno, es que parece que les va a dar menos grave si les vuelve a dar. Eso fue la... Pero si los resultados de, que tenemos de investigación es que la, la inmunidad que te deja el COVID es mucho más fuerte y mejor que la de la vacuna. Entonces no tiene ninguna justificación lo que estás diciendo. Entonces, bueno, no, no solo fue eso, no fue el hecho de ver, para empezar, que no se controló el pánico. Eso fue lo que mató a los pacientes. El asunto carga viral nunca salió. Y sí salió publicado. Pero nadie le hizo caso al asunto de la guerra, por ejemplo, la, la importancia de hacer gárgaros, por ejemplo, el uso correcto del cubrebocas, se, se popularizaron de maneras incorrectas, la, la, la maneja, la, pero además fue a nivel mundial, yo no estoy criticando al municipio de Hermosillo ni a, ni a Sonora, o sea, vi la fuerza que tenía eh, el poder global para imponer condiciones en todo el mundo y fue la primera pandemia que tuvimos realmente, verdadera pandemia, ¿no? Porque los demás no habían llegado a ese nivel, ¿no? No sé, creo que con eso... Eh, bueno, les, les quería comentar en, en lo que estamos ahora. Bueno, nuestra apuesta es, eh, es, yo soñaba pues con esto, los sueños, si ustedes todavía quieren, a ver si es cierto que se, que se va a incorporar todo esto de la medicina tradicional. Yo creo que hay muchos elementos valiosos, pero que es un camino muy largo. Ahora tampoco no es nuevo en México. En México este interés ha existido desde finales del siglo XIX, al menos de una manera oficial, cuando se abrió el Instituto Médico Nacional, con Don Porfirio. Duró muy poquito tiempo en funciones, este, cuando llega la revolución lo cierran, y lo cierran justamente por la Fundación Rockefeller en los años 20, justamente cuando empieza este movimiento, todas las iniciativas que no tenían que ver con los intereses de, 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 lo, de, la, de esta élite que además era petrolera y venía también de la industria de la, de la guerra y de la industria de las tinturas. De ahí, de ahí viene la, la industria farmacológica, en realidad, de la, de la construcción de estas, tres, de estas industrias. Y se conjuga de manera muy importante. Y aquí en Sonora es donde se, se, se termina por consolidar en los años 50 con la revolución verde. Aquí, aquí es que se ve en Sonora. Entonces es un negociazo enorme porque los mismos que están con los agrotóxicos y la gente lo sabemos ya, los, o sea, qué tipo de alimentos estamos consumiendo. Alimentos tóxicos, bebidas tóxicas, hasta el agua, incluso en, en, en la manera en que nos las venden, pues se vuelve tóxica en cuanto se calienta un poquito, eso emite ya partículas tóxicas que nos bebemos, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en un círculo vicioso de enfermedad, ¿no? Entonces imagínense que actualmente, por ejemplo, uno de cada cinco mayores adultos en México es diabético, y uno de cada tres es hipertenso. Imagínense el negociazo enorme que es nada más. En meformina, en lipitor, en los Artán, son millonadas, entonces no conviene para nada hacer un cambio. Es decir, o sea, hay, hay, hay una resistencia muy fuerte para el cambio. Ahora, la profesión médica está totalmente, no bueno, voy a decir que totalmente, pero el 90% de, realmente, este, y lo comento con mis propios amigos médicos críticos, ¿no? de esto, de que ven pues que realmente no hay modo, ¿no? es decir, hay una. O sea, no nos enseñan para nada en la formación médica, a ser críticos, ni, ni, ni epistemología, ni siquiera metodología de investigación en mi tiempo, nada. Era prácticamente te conviertes en un agente de venta de, lo, de, los, de los medicamentos y te siguen visitando, ¿no? Y algo muy grave para mí fue darme cuenta en mis prácticas universitarias, como eh, en los hospitales, ver cómo cada mes llegaba un agente de farmacéutica con un cheque a los médicos para darles de premio por lo que habían recetado del nuevo medicamento que estaba en. En boga, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece muy grave realmente todo lo que está pasando eh, y no veo muy bien cómo podamos salir, salir de este embolladero porque la verdad veo demasiado, nos veo demasiado parasitados, ¿no? Por, por esto que, es, que se llama el interés eh, económico, ¿no? Y la industria químico-farmacéutica y además una profesión médica que está cerrada realmente como conjunto, ¿no? No, no solamente por intereses gremiales, ¿no? Por ejemplo, la manera en que utilizan el servicio público para jalar hacia el sector privado aquí en México. Esto pasa dentro de las instituciones públicas de salud, o sea, te terminan diciendo, no, pues resulta que no hay este aparato, lo tienes que rentar, o te opero allá, o te hago. O pues es una, es un pues realmente duele. Duele haber estudiado medicina para encontrar que, que el camino está así. Yo, por eso es que no me jubilo, digo, porque cómo, cómo, cómo voy a dejar el changarro peor que como estaba, digo yo, entonces, pero pero ya lo estoy pensando, ¿no? Pues hasta ahí dejo mi intervención. Bien, este, pues como han escuchado aquí a los participantes de la mesa, hay como muchos temas que nos mueven el tapete de muchas formas. Eh, voy a dar la voz a ustedes, quienes están eh, aquí, para hacer preguntas, comentarios. Eh, esta es una mesa sobre reflexiones. Teóricas conceptuales eh, del buen vivir y el pensamiento crítico de salud desde el sur. Eh, sin embargo, aunque es un nombre muy eh, largo y muy serio, eh, hemos escuchado tres voces eh, que tocan cosas muy importantes, globales, pero también muy cercanas a, a a nuestra vida entonces pues se abre el micrófono eh, para alguno o alguna de ustedes que quiera preguntar eh, allá y luego Laura qué tal eh, pues sí sí está prendido Listo. ah bueno la pregunta es eh, así sin darle mucho rodeo, es, ¿dónde está la ruptura epistemológica? Eh, porque, bueno, si bien hay un posicionamiento político que, que no se demerita, ¿no? De eh, un rechazo también a, a, al logocentrismo, a mí me quedó la duda, ¿no? De, era la curiosidad yo por, por la que asistí al evento. Eh, pues eso, ¿no? Creo que ya se entiende, ¿no? Eh, me parece a mí que ya, y válgame, ¿no? Perdón por el el comentario, pero en Europa ya en algún momento, no se, se hizo un rechazo no al logocentrismo como validar los conocimientos desde otro tipo de lenguajes, ¿no? Por ahí me parece que es un asunto como que creo que en antropológico, ¿no? Cuando creo que es, no sé si es después de Levirstro algo así. Bueno, a lo que voy es esto, ¿no? ¿Cuál es la ruptura epistemológica en términos de método, ¿no? que se propone más allá de, de pues un rechazo hacia el capitalismo, avanzando en la ciencia, avanzando en la salud, es decir, en lo epistemológico, en lo metódico, ¿dónde está una ruptura del sur? ¿no? Es la duda. Bien, vamos a hacer una ronda aquí con Laura. Bueno, hola. Hola, hola. Hola. Sí. <laughs> no, sí sí, sí, sí. ¿Se escucha? Ah, perfecto. Bueno, de entrada agradecerles muchísimos porque como acaba de decir Carmen nos movieron el tapete bien duro. Hasta estoy preocupada para la conferencia de rato. Este, pero bueno, quería preguntarles, eh, sobre todo me llamó la atención que hablaron de cuestionarnos cómo conocemos, cómo pensamos, cómo hacemos y no se mencionó cuestionarnos cómo sentimos. Eh, y lo digo porque además de que creo que hemos vivido, quien más, quien menos, como una colonización del conocimiento, también hemos vivido y estamos viviendo actualmente una colonización de lo emocional, incluso en movimientos descoloniales, en el cuidado a la salud, el autocuidado, el, eh, digamos las cuestiones también de autocuidado, autocuidado en mujeres me parece que estamos eh, asumiendo eh, modelos emocionales que son del norte y muchas veces se hacen intervenciones por ejemplo para justamente mujeres que han sido víctimas de violencia entonces quizás dialogando sobre todo con Odette que tiene experiencia en temas de feminismos se si han podido detectar colonización de lo emocional porque eso también está generando iatrogenia eh, y entonces como ser cuidadosos también con todas estas matrices digamos el, psicológicas psiquiátricas que podrían estar avasallando otras formas de sentir y no nada más otras formas de, de pensar eh, y otra pregunta eh, quizás más dirigida justo a armando si pudiera compartirnos desde la práctica cómo están pensando una metodología para eh, discernir tanto en el sistema médico eh, occidental, alopático, eh, la biomedicina, etcétera, lo que sí funciona, lo que no, según el contexto, pero también en, en otros sistemas eh, médicos y, y de salud. Entonces, si pudiera abundar un poquito más sobre qué metodologías están o ya formularon o están empleando, entendiendo que además se tendrán que adaptar a cada contexto, ¿no? Eh, para salir también de universalismos, pero bueno, gracias. Sí, allá. Eh. Hola, muy buenos días. Eh, en especial, a la, ¿cuál es su nombre, doctor de camisa blanca? Armando. 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 Buenos días, Armando. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en todo lo que dijo. Desde que un estudiante entra a la carrera eh, de medicina, siempre se le enseña a cómo recetar el medicamento, más no al inicio a irse a la enfermedad, qué es lo que ocasiona la enfermedad, ¿verdad? Entonces, yo, nosotros estamos muy de acuerdo, nosotros somos promotores de salud y como usted dijo, eh, mencionaron hace rato la prevención, nada más se dedica en el primer nivel. A vacunar y eso, no, nosotros la prevención la hacemos a nivel comunitario en crear hábitos y estilos de vida saludable para mejorar la calidad de vida. Nosotros eh, trabajamos siempre en la comunidad, eh, no en el buen vivir, pero sí en el buen comer para tratar de tener un buen vivir, crear hábitos saludables tanto en salud mental, porque esto es algo multidisciplinario no nada más es alimentación es salud mental es salud social es salud espiritual y ya a veces sí como usted dice a veces tenemos eso de que ya llegan con el médico y nosotros les tratamos de dar a los a nuestros usuarios una perspectiva más diferente de lo que es un cambio de vida real y estamos con ustedes y especial con usted Armando verdad me dijo sí, sí totalmente de acuerdo y, y queremos ver el cambio, ver, queremos ver el cambio porque desgraciadamente esto, esto es una cuestión cultural. Aquí en Sonora principalmente estamos acostumbrados a las tortillas de harina, a que poner el kilo de harina, el kilo de maíz en la mesa y no, no utilizar los utensilios y llénate, cómete 10, 10, 15 tortillas para que amarres la soda desde la mañana, y ahí se va el niño a, o el trabajador, ¿no? Entonces tenemos que empezar desde allí, crear nuevos hábitos alimenticios y creo que nosotros desde nuestras trincheras lo estamos haciendo, ponemos un granito de arena. No se van a ir ustedes sin esa, sin ese pensamiento que nosotros sí lo estamos logrando, poquito a poquito. Muchísimas gracias. Bien, bueno, tenemos tres eh... Eh, comentarios, preguntas, eh, vamos a dar la voz aquí y luego volvemos con ustedes. ¿Quién quiere? Pues si quieren yo contesto lo, lo que me preguntan a mí, o, okay. o Bueno, bueno, hago un comentario general, ¿no? La propuesta de la ruptura epistemológica y epistémica es precisamente comenzar a pensar desde el contexto que uno tiene en América Latina y el Caribe. Nosotros fuimos eh, territorios colonizados, divididos y racializados, y por eso hoy lo que alcanzamos a leer de la punta del iceberg son violencias, discriminaciones, ¿no? eh, ese tipo de cosas que hoy hablamos un montón de eso. Sin embargo, eso es, son formas de eh, profundas de opresión a través de la racialización, la clasificación de humanos, en fin. ¿no? Entonces, la ruptura que estamos intentando, eh, digamos invitar acá es justo pensar ¿no? Eh, de dónde viene lo que sabemos. Y uno la ruptura la va haciendo poco a poco. O sea, un poco lo que contaba eh, el doctor Armando es en tu propia trayectoria, uno va, uno se va dando cuenta cómo va aprendiendo y cómo vas eh, eh, practicando eso que aprendes. La ruptura es que te ponga, uno se ponga a pensar en todo lo que aprendió, cómo lo aprendió y cómo lo aplica. Y pensar metodológicamente los conceptos que uno usa para hacer eso. Es decir, nosotros, una de las invitaciones también es no pensar que la práctica y la teoría están en un lado y la otra en otro. No, van juntitas, porque lo que hacemos y lo que pensamos lo estamos pensando desde nuestros marcos categoriales, ¿no? Más allá de marcos teóricos, como menciona Gonzalo. Son marcos categoriales que tienen formas de pensar y hacer de mucha dominancia. Este, ¿A qué me refiero, sobre todo en el campo sanitario? Quienes nos formamos ahí, pues venimos con una dominancia de conocimiento que pensamos que todo lo que decimos y hacemos nosotros es la verdad. Y ese es un primer cuestionamiento, ¿no? Cuando invitamos a tener otro sistema, a mirar otros sistemas de conocimiento, nos referimos justamente a eso. No pensar que todo lo que hacemos y de, de dónde viene y luego por qué hemos pensado que eso es lo que se debe de hacer, ¿no? O que eso es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Entonces, cuando, cuando invitamos a eso, es precisamente rupturas epistemológicas, rupturas metodológicas y rupturas prácticas. Entonces, hay que revisar como toda esa... Este, eh, Darle la vuelta a todo eso para saber. Ahora, cuando lo de las formas de sentir, ¿no? Una de las, eh, como del cuestionamiento que hacemos a la biomedicina clínica es la fragmentación. O sea, la fragmentación del conocimiento es tan fuerte que si tú vas al nutriólogo te va a decir, mira, tú tienes que comer frutas, verduras y tal. Bueno, pero yo tengo un oxo enfrente de mi chamba y trabajo de nueve a nueve y nada más voy a poder irme a comprar la coca, no sé si pueda. O ni le dices, ¿no? Cuando vas al psicólogo o a los psicólogos clínicos, lo que te dicen es: usted está mal por este problema. Deje de. sepárese de su marido. O manden a los niños, ¿no? Este, eso es, digamos que esa, esa, esa dicotomía de, 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 de respuesta es justo a la que estamos invitando a complejiza. Entonces, cuando hablamos de formas de curar, ¿no? Cuando eh, Estamos pensando que la única forma de curar es esta biomédica o esta forma, ¿no? Y como mencionaron mencionaba Armando, en algunos casos no es así, ¿no? O sea, en realidad hay un montón de cosas que no estamos tomando en cuenta de cómo vivimos, cómo enfermamos, cómo trabajamos y cómo morimos, que es mucho más complejo de decir. Ahora, cuando hablamos de las eh, lo que preguntabas un poco de las formas de sentir, evidentemente, muchas de las formas de entender esta estos nuevos conocimientos, por ejemplo, en el campo, en el, en el aporte que hace el feminismo comunitario, es que están pensándose en un territorio, en comunidad, en dualidad. En lugar de sentir el cuerpo individualizado, lo están pensando en... Un, con un montón de cosas alrededor. Y esas son formas de sentir totalmente distintas a la dualidad o a la dicotomía de la biomedicina clínica, por ejemplo. ¿no? Entonces, hay una propuesta, claro, ¿no? Ellas hablan mucho de, este, a nosotros no nos separen de nuestros maridos, si son nuestros maridos machitas, pero son de nosotros, ¿no? O sea, no nos separen de eso porque también eso es el sentir común. Entonces, una de las interpelaciones que se le hace a la categoría de género, al género, a esa mujer occidental, europea, tal, 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 es nosotras no somos eso, a nosotros sí nos gustan nuestros maridos y nos caen bien y queremos con ellos hacer cosas, ¿no? O sea, eso también es otro cuestionamiento de sentir. Entonces, no solo es el sentir de las mujeres, sino el sentir de los varones. En cómo viven ser varones, ¿no? Y cómo viven ser varones en sus comunidades, en sus trabajos, racializados, opresionados por otras formas de poder que no solo es esta figura de, del hombre que domina a la mujer sino hay una complejidad mucho mayor en eso, ¿no? Hay una complejidad comunitaria, de lo común, del sentir por el otro, ¿no? Del comunicarse con los otros y con los otros, ¿no? De aceptar que existen eh, formas de vivir y estar en el mundo que no solo, eh, 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 o sea, que no hay una sola, ¿no? Hay una que domina. Y que nos dice cómo, ¿no? Pero eso es lo precisamente cómo, claro, también hablar de, de, de eso, de, de lo que las compañeras también en, el, en los feminismos afrodescendientes o negros nos dicen: es, nos, a nosotras no nos piensen solitas como mujeres, nosotras somos negras y mujeres. No nos separen, no, no nos digan que por acá van a estudiar una. No, 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 nosotros somos todo eso. Y además la hemos pasado mal, ¿eh? pero con todo eso que le hemos pasado mal, también hemos construido formas de hacer salud nosotras, formas de cuidado entre nosotras y nosotros, formas de aporte a nuestras comunidades. Incluso nosotros eh, hemos tratado de construir sistemas de salud alternativos con estas formas de cuidado que tenemos. Entonces, bueno, sí, sí, sí hay como una forma de pensar un poco más eh, integral, ¿no? O sea, un poco más eh, eh, amplia de cómo es la cosa. Y solo por hacer un comentario en lo de la fracción, fra eh, cuando se fracciona el conocimiento, cuando nosotros pensamos en estilos de vida saludables o esas formas, uno de lo que también tiene que pensar, seguramente las compañeras lo lo hacen, es pensar que esas formas de vivir y estar tienen una limitación no por lo cambiar hábito, sino por las formas en las que trabajamos en las formas en las que nos relacionamos, cómo nos insertamos a nuestras, a nuestras comunidades, a nuestras sociedades. Todo lo que gira alrededor de eso tiene un, un, un sentido. Entonces no, a veces no basta con solo distinguir qué es lo que podemos comer y qué es lo que no, porque además todo, todo lo de la, la carga de las de la nutrición en México es europea. O sea, cuando te, te ponen una dieta, te ponen una dieta que dices que esto nunca lo voy a hacer, pues sí, nunca lo voy a poder hacer, porque además de que son otros alimentos, no están en mi, no son de lo, lo que generalmente como, no sé qué, eh, bueno, se sabe ya, está comprobadísimo eh, por muchos sistemas de conocimiento, no solo por la ciencia médica, que lo que comemos o lo que nos hace mal no solamente son nuestros alimentos regionales, sino son todos los alimentos procesados y toda esa forma de alimentación que también de alguna manera es impuesta, ¿no? O, 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 en fin. Entonces, bueno, yo como para cerrar, eh, me parece que la invitación es esa, pensar cómo es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo lo hacemos, y pensar que hay, sí hay otra manera de hacerlo. O sea, también como, bueno, no desesperemos, ¿no? Este... Hay otras formas de hacerlo. Si sí existen formas de propuesta y lo que decimos es si nosotros logramos mirar que la salud no se puede mirar solo de manera individual, sino existen complejidades de ella. Es decir, hay que verla en los sistemas de gobierno, hay que verla en nuestra formación académica, hay que verla en nuestra investigación. Todo eso se vuelve, no, o nos vuelve, eh, digamos, ventanas de oportunidad para hacer desde donde estamos. ¿no? y empezar a construir y empezar a hacer desde donde estamos y no yo sí creo que no solo como un granito de arena sino como pasos agigantados de algo que hemos dejado pasar desde hace mucho tiempo en investigación yo creo que sí podemos hacer bastante que no es que venga yo con la carta del optimismo no, de, 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 ¿no? pero sí creo que hay muchas posibilidades de construir y hacer salud no de manera mucho más eh, eh, nutrida, ¿no? De una manera más amplia y con resultados evidentemente mejores, ¿no? No sé, eh, yo sí sí creo que hay oportunidad, ¿no? De cuestionarnos eh, quienes hemos formado parte del campo de la salud, cuestionarnos que hay otros saberes, otras prácticas que contribuyen en muchas, en buena medida, a mejorar cómo pensar y por, y por supuesto después a cómo hacer, ¿no? Eso. Gracias. Bien, gracias Odette. Armando, como tú tienes aquí. Sí, bueno, pues... Eh, preguntas. Con respecto, por ejemplo, esto de la ruptura epistémica, ¿no? Yo creo que tiene muchísimas aristas esto, pero de alguna manera creo que hemos adelantado algunas cuestiones. Y, y me parece a mí que Odette acaba pues de mencionar que la autorreflexibilidad, por ejemplo, el, revi el revisar los mismos conceptos, ¿no? O sea, ¿qué es salud? ¿Qué es el ser humano? ¿Para qué estamos en este mundo? Para empezar, antes de, antes de decir, mira... A una, a hablar con una comunidad, por ejemplo, de que tenemos este problema, ¿no? Hay una cuestión muy interesante, por ejemplo, que el pensamiento de la salutogénesis, ¿no? Que es un pensamiento distinto a la, a la epidemiología, de averiguar por qué nos enfermamos, sino por porque hay gente que, que permanece sana, a pesar, por ejemplo, de haber recibido montones de golpes, ¿no? Bueno, pues hay una cuestión que se llama sentido de coherencia, ¿no? Entonces, este sentido de coherencia es muy interesante porque implica que le, ve, que le ves un, una, un orden a tu vida, una armonía, un, un decir que yo invierto tanto, hago tanto, recibo da, a cambio, o sea, hay, hay una reciprocidad en lo que hago, ¿no? Y creo que esto es muy importante incorporarlo a la, a la cuestión de la promoción a la salud, porque mientras tengamos poblaciones como las indígenas, por ejemplo, que no sienten realmente que las estén tomando en cuenta, por ejemplo, para el foro de la consulta o para la obra o para el plan de justicia, como se hizo, no puedes llegar tú a decirles, mira, pues ahora eh, vamos haciendo algo con la diabetes o con el SIDA o con lo que tú quieras, porque la gente no se ve compelida. A participar. Otra cuestión muy muy fuerte aquí en México, o sea, a mí me parece una locura para el sector salud, pretender hacer este tipo de salud pública participada participa con la gente, en un sistema fragmentado, eso no funciona. Eh, un sistema universal, la gente sí jala. Eh, cu cuando tienes un sistema que es el de todos, ¿no? Y es un sistema que te iguala. Entonces tú de repente compartes el el cuarto, digamos, con alguien que, que no es de tu clase social, que es mucho más elevado, mucho más bajo, y eso igual a un país. Eh, ese tipo de cuestiones, pues, eh, crean sociedad, crean país, y creo que es muy importante impulsarlo. Entonces, aquí sí me parece una enorme contradicción seguir manteniendo ISTES, ISTESONES, este, sistemas de salud fragmentados. Eso yo se los he comentado. Eh, no funciona si la participación comunitaria. No puede funcionar de esa manera, porque la gente te dice a mí no me toca, ¿no? Eh, respecto a la otra pregunta... De cómo, por ejemplo, asegurar la eficacia, bueno, tiene que ver también con lo epistemológico. Eh, hay que dejar de excluir a los otros conocimientos, Entonces, y, y con, los otros conocimientos que se excluyen no es nada más la medicina tradicional o la brujería o, o la astrología, por ejemplo, que se han eliminado así sin conocerlo. Dicen, ah, no, no existe, ¿no? Y, pero todos los poderosos tienen a su astrólogo y a su brujo de cabecera, ¿no? Eso sí, ¿no? Eh, por ejemplo, digo yo, a mí, a mí me parece muy alegre la manera en que se dice que, de parte de la ciencia, que las cosas no existen, ¿no? Y por ejemplo, yo, yo a la, cuando murió Carlos Sola, eh, me pidieron que escribiera algo sobre él y el capítulo le puse a cotejar la experiencia. Porque cuando ahí platicábamos de eso, una persona, por ejemplo, que ya le pasó algo muy raro que no se puede comprobar mediblemente, así porque, bueno, pues es una manera de comprobar cosas, que, por ejemplo, los médicos tradicionales entre ellos pueden compartir dejando experiencias a veces sobrenaturales, ¿no? por ejemplo, yo por sueños, por ejemplo, pues ellos te dicen eso, supe de esta planta, y pues aléjales, ellos te dicen que así, así se averiguaron. Y nosotros, ¿cómo podemos negar que a lo mejor son posibles estas formas de conocimiento, por ejemplo, como que en sueños puedas hablar con el espíritu de las plantas? Se les ha acusado a la medicina tradicional, de los pueblos indígenas, de ser animistas, como si fuera una cuestión precientífica, y ahora la ciencia se está dando cuenta que en realidad estamos en un universo plenamente animista, y ahora ya decir que las cosas tienen. En espíritu, pues es otra cosa. Yo lo yo personalmente sí lo creo, ¿no? Que hay un espíritu, por ejemplo, que protege a, a una especie animal, ¿no? que hay ciertas fuerzas que protegen a esa especie, como a, como a nosotros también, de alguna manera. Es decir, hay, eh, cada especie es una forma vital y cada forma vital tiene, tiene un trasfondo también. No es nada más lo que estamos viendo, y esto es obvio, ¿no? Ya estamos aprendiendo que lo mayor parte de lo que sucede no lo vemos en realidad. Y son las interacciones entre nosotros. Entonces, esto es parte del, del, del cambio epistemológico que está dando la ciencia también. O sea, la importancia del contexto, la interdependencia que tenemos con los seres vivos. Por eso a mí me gusta mucho salud Buen Vivir. Tú hablas de buen vivir y tienes que estar bien, no nada más con, con la salud y con el cuerpo, no, también con los animales y con los ancestros y con los espíritus de las piedras, de los cerros, de las cosas. Esto implica una relación de mucho respeto con la casa en la que vivimos. Y esto es una cuestión de vida o muerte para la especie humana. Ahorita no sé si nos va a dar el tiempo como especie humana de limpiar la casa antes de, antes de que la destrocemos, ¿no? Ah, bueno, pero la, la pregunta que ella me decía. Bueno, eh, eh, cuando hicimos Cistezón, nos encargaron aquí son que hiciéramos un diagnóstico y luego un, un nuevo modelo. Bueno, tengo que comentar que una cosa fue lo que nosotros hicimos como lo que se tenía que hacer y otra fue la que terminaron haciendo, ¿no? Muy poco metieron, realmente lo, los sustantivos no lo metieron. Pero mucho de eso te, tenía que ver justamente con evaluar la, la, la. ¿Cómo le llamamos? El desempeño de cada equipo de trabajo cada mes, por ejemplo, ¿no? Y decir, bueno, pues vamos viendo por nosotros mismos, ¿no? Fíjense, eh, se excluye no solamente los médicos tradicionales, se excluye el saber de las enfermeras, de los médicos que están en, en el campo de batalla, de los promotores de salud que de repente se dan cuenta de cosas, no, no eso es lo que viene de allá arriba. Y el fluxograma para todos igual, aquí viene, mira, te llega un diabético, este es a todos igual, para, como que son los cobayos, ¿no? Bueno, pues esto también, eh, la misma ciencia se está dando cuenta, están haciendo una medicina personalizada también, por otra parte, ¿no? Pero como les comento, es muy importante saber que la objetividad existe, yo digo. Eh, no la podemos ver. Nuestro, a mí me gusta mucho una, una cuestión de un epistemólogo feminista que es Donna Haraway Dice que todo conocimiento es situado, ¿no? Entonces la realidad es un prisma, pero cada quien la va a ver a partir siempre de un filtro. Entonces por eso necesitamos los demás filtros de los demás para conjuntamente, además como es tan compleja la realidad, ya nadie la podemos entender nosotros, por nosotros solos, ¿no? Porque está cambiando tanto. Entonces, bueno, por ahí va lo del cambio epistemológico, ¿no? Por lo de resolver la exclusión, por lo de darle validez a lo que no se ve, a los sentimientos, justamente a las subjetividades, y por apreciar una serie de cosas que, pues, no, se han desechado sin conocerla, ¿no? Como los síntomas de filiación cultural, ¿no? Pues ahora el susto, pues, por ejemplo, pues es muy obvio que sí existe, ¿no? Cualquiera nos asustamos y eso tiene referentes psicosomáticos. Es decir, es ignorancia realmente. Hay una epidemiología actual también que ve estas cosas, que ha estudiado estas cosas, pero que no las enseña. O sea, una epidemiología que, por ejemplo, que te da cuenta del de efecto que tienen las prácticas religiosas, los rituales sobre las enfermedades cardiovasculares, sobre diabetes, sobre estas cosas. Ya hay investigaciones, de eso, pero no las conocemos. Hasta ahí okay. quieres sí, no, puedo hacer... no, solo contestarle. El... Ok. No. O do, dos comentarios muy rápidos sobre sí. todo el colega que había preguntado y eh, obviamente que en la velocidad de 15 minutos se hace muy difícil no como formular eh, la crítica digamos y demás lo primero que yo diría es preguntarnos un poco cuando no o sea cuando nos preguntan qué investigás? qué haces en qué gestión estás y demás uno dice bueno estoy en el departamento de salud pública en epidemiología hago sociología médica ta ta ta, ta, ta. Eh, bueno, nosotras y nosotros mismos no nos describimos como, no, estoy estudiando con epidemiología social anglosajona, no o hago salud pública colonial, digamos, tomando tales o cuales elementos. Entonces, por eso yo empecé un poco por, la, por el planteamiento de, de esos sistemas de conocimiento y de, y de la cuestión de descolonización, después voy a tomar dos o tres elementos particulares. Claro, si, si uno pudiera revisar un poco la producción que por lo menos dentro de Claxo se viene discutiendo sobre pensamiento crítico en saludes del sur, vas a ver que está el planteamiento. O sea, nosotros planteamos como cuatro grandes flujos, ¿no? Flujos o movimientos, digamos, ¿no? Uno es el epistémico, que es el que estamos discutiendo acá. Digamos, pero después hay todo un flujo geopolítico, digamos, ¿no? O sea, de cambiar escalas de observación y cambiar escalas de análisis, digamos, es decir, porque cuando yo miro en las distintas... Claro, yo puedo pensar que en lo local todas esas otras escalas no me están impactando, pero sí me impactan, bueno, todo lo que ya sabemos, que lo... ya lo usábamos en la epidemiología, pero nos cuesta mucho pensarlo en la geopolítica de la, de la salud, de los problemas, etcétera, etcétera. Pero también hay un flujo de cambio de, ma... de marco categorial que yo no lo, no lo nominamos acá, que no le pusimos nombres, pero que para nosotros, por ejemplo, hay, hay muchos puntos del marco categorial, es decir, qué serían estudios críticos en sistemas de salud hoy de cómo formar en sistemas de salud. Es decir, ¿qué, qué significa trabajar monitoreo epidemiológico crítico, es decir, y a multiniveles, ¿eh? no solamente el monitoreo territorial de salud, sino el, el, el monitoreo epidemiológico crítico, porque lo primero que te va a decir un gestor o gestora de gobierno es, mirá, la epidemiología crítica. Es un planteamiento teórico, tiene unas categorías, tiene unos análisis de esto y lo otro, pero ¿cómo lo, tra no? ¿Cómo lo meto a la, sala de a la sala de toma de decisiones donde ahí tengo, ¿no? Le el, el supermercado contando muertos y enfermos, digamos, ¿no? Ahí en la contabilización, ¿cómo hago para meterlo en mi sala de pensamiento estratégico y de toma de decisiones? Es decir, entonces, ahí hay todo un, un nuevo un, un planteamiento que nosotros tenemos de marcos categoriales, es decir, que los marcos categoriales no es cambiar palabras, digamos, ¿no? Es cambiar los sistemas de categorías con los cuales estamos pensando ciertos problemas. Te nombro es, esos, el de gestión y gobierno, ¿no? A mí me parece que es un tema central digamos, ¿qué, qué pasa con nuestras escuelas de formación en gestión y gobierno en el campo de la salud, digamos, ¿no? Eh, y ahí nosotros también tenemos toda una rediscusión categorial de, porque ustedes saben, las escuelas de gestión y gobierno en general, no es que solo se las quedó Rockefeller o se las quedó la OPS, ese... Eh, hagan de cuenta que les hicieron un instrumental donde es un avión que vuela para un lado solo, que tiene un instrumental y, una, y unas cosas para moverse, y que el que, no, si entráramos a gestión y gobierno, ah, bueno, no puedo hacer nada porque en realidad el instrumental me lleva para allá, y todo está preparado para que aprendas a usar ese instrumental. Y si no sabes usar este instrumental, o te tirás del avión, digamos, ¿no? O no le puedes decir a los pasajeros, miren, estoy aprendiendo, voy a ver cómo cambia el instrumental mientras estoy volando, digamos, ¿no? Porque... Todos estos saberes han creado un instrumental en la gestión y gobierno con categorías, con formas de análisis. Por eso, me, digamos, a veces uno se ríe mucho cuando los gestores o gestoras nos dicen: no, 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 acá no hay teoría, no hay, hay una cosa práctica, esto es lo otro. Y cuando va a intervenir, es un tsunami de teorías, digamos, ¿no? Es decir, porque te interviene por, con la cabeza con 508 conceptos y teorías. Entonces, está todo el tema del marco categorial que nosotros lo tomamos, la verdad, nosotros también lo tomamos de todos los pensadores críticos más descoloniales latinoamericanos, ¿no? Acá tuvieron a Juan José Bautista, a Dulce a María Lugones, a varios de ellos, que, digamos, en sus espacios de, de, de discusión de qué significa pensar desde Latinoamérica, ¿no? El, 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 el texto de Juan José... Juan José dice: Bueno, a ver, eh, toda esta discusión epistémica está bien, pero también si no logramos armar una alternativa de sistemas de categorías, ¿no? Es decir, ¿cómo me salgo de la categoría atención primaria, digamos, ¿no? En Claxo hay toda una discusión sobre eso, ¿eh? una discusión bien profunda, digamos, es decir, ¿cómo me salgo de, los, de, digamos, de la agenda de reformas y de las teorías que han dominado las políticas de reformas a los sistemas de salud. Bueno, nosotros ahí estamos planteando toda una transición, una discusión categorial y teórica sobre eso. Es decir, lo epistémico y el flujo geopolítico te tiene que llevar a un replanteo de categorías, de análisis, de estudio y de práctica, ¿no? Y al final, después está el flujo ético, político, práctico, territorial, metodológico. Es decir, dónde estamos metidas y metidos haciendo lo que Armando contaba recién, lo que bueno no nos da por el tiempo, no contar experiencias de lo que cada uno o cada una está haciendo. Yo creo que en la región, digamos, me parece a mí, más allá de, digamos, de, la, de ciertos también, a veces, obviamente, condicionantes y adversidades que son tan estructurados, que tienen tal complejidad, que por momentos nos pueden generar, no, no parálisis, pero sí nos generan como, bueno, ¿cómo salgo de, de esta sala o de esta cuestión? Yo creo que ahí sí se nos está perdiendo algo, que ese sistema de conocimientos y Occidente está en una brutal crisis. Es decir, y no es una crisis, bueno, ¿no? De, si fuera teoría economía política, sería una nueva crisis del capitalismo, ¿no? Vieron que el capitalismo es como el, la película de Terminator, siempre se vuelve a, no, a readecuar y, digamos, y vuelve a crecer, digamos. Pero tiene una crisis epistemológica, tiene una crisis de producción de conocimiento, es decir, una crisis que está en el seno, ahí adentro está, digamos, ¿no? Claro, a esa crisis se le producen una especie de monstruos ahí adentro, ¿no? Porque aparece todo ese negacionismo que dice, bueno, acá no hay nada. Nada, este, no sé, el, el gen no existe o, o cosas por el estilo, pero eso también hay que mirarlo. Yo digo, ojo, que, no sé, por ejemplo, con las vacunas, digamos, ojo, nos enojábamos con, los, con la gente que no quería eh, darse vacunas y demás, esto y lo otro, pero cuidado que mucha de esa gente, digamos, mucha de esos colectivos... Eh, también estaban mirando lo que muchos de nosotros mirábamos del complejo médico industrial farmacéutico, de lo que había pasado con el cambio de las tecnologías de las vacunas, no en el COVID, antes del COVID, en los últimos 20 años, con las nuevas plataformas vacunales y toda la discusión que hay hoy en el seno del Fondo Mundial Gavi de vacunas y en el seno de las plataformas vacunales estas modernas, no por el laboratorio Moderna, sino por las nuevas tecnologías de vacunación que ya no eran virus atenuados, que no era toda esa dinámica de, bueno, reparo el cuerpo enfermo, lo inmunizo para que vuelva al trabajo sino que es otro tipo de tecnología, digamos, ¿no? Esa discusión, por ejemplo, generó uno, alguien que no cree en esa discusión, o sea, que dice, bueno, las vacunas no sirven para nada, se desconectó, claro, y bueno, y agarra su evidencia como puede y descree de eso, digamos, ¿no? Nosotros en general nos enojamos con eso, pero no discutimos con el complejo médico farmacéutico qué tipo de evidencia y tipo de producción de conocimiento. Lo que, lo que me trato de decir es, un poco también en el flujo ético-político territorial, hay todo un espacio metodológico. Para de repensar estas cosas. Yo, yo había tomado nota de lo que estaban diciendo, y con eso termino. La primera cuestión, digamos, ¿no? La salud pública y la epidemiología que hacemos en general, el, digamos, en México lo usan así, que sí que lo voy a usar, el neoliberalismo produjo todo un andamiaje, no solo investigativo, sino jurídico, un andamiaje jurídico legal y un andamiaje metodológico de eso que llaman manejo del riesgo social, la nueva protección social neoliberal y todo ese andamiaje que, digamos, tra tra trajimos del mundo anglosajón en toda esa especie de epidemiología de grupos vulnerables, las cargas de enfermedad, en las DALIS y las CUALIS, toda esa tecnología digamos que, 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 que se creó está metida en nuestros gestoras y gestores de gobierno, está metida en nuestra academia y está produciendo todo el tiempo esa dinámica, digamos, ¿no? Eh, y yo ahí sí coincido con Armando en algo: la biomedicina, digamos, puede poner en riesgo todo, pero cuidado, a mí lo que me pregunta es qué pasa con los gestores de lo colectivo y lo público. Es decir, porque yo entiendo que el, que el complejo médico-industrial eh, farmacéutico tenga esa dinámica, entiendo que la biomedicina, digamos, tiene una serie de cuestiones críticas, ¿no? En, en su eh, dinámica y en su apropiación de conocimiento. Ahora, cuidado que lo que nosotros llamaríamos bueno, ¿cómo respondemos a eso desde lo público, lo colectivo y lo común, que puede ser la salud pública o el nombre que le quieran poner, pensamiento crítico en salud, el nombre que le quieran poner? Digamos, la preocupación ahí es cómo frente a toda esa dinámica, nosotros en salud pública en realidad tenemos una dinámica complementaria a eso, ¿no? Casi como un pacto de, ¿no? Un pacto de una cena donde nos dividimos el trabajo, bueno, vos vas a hacer esto, digamos y nosotros hacemos esto complementario a esta cuestión, digamos, ¿no? Este y vuelvo ahí a las tecnologías de investigación y a las tecnologías de gestión y gobierno no ahí las guías las pautas el instrumental que utilizamos las herramientas hay que revisarlas digamos porque parte de eso está en este andamiaje digamos este claro por, probablemente como dice armando ahí podemos discutir valores de uso digamos en qué contextos y demás ahora el tema es que cómo también eh, me animo también a perder el miedo a hacer transiciones de, tra de cambio o de transformación digamos cambio en el, no, no me gusta usar mucho la palabra cambio porque está como muy <laughs> pero digo transiciones no es decir abrir transiciones para decir bueno a ver este tipo de epidemiología de cualquier tipo no la la, la quanti, clásica está el otro o también lo que ha hecho ha hecho las ciencias sociales en esta epidemiología que tenemos no porque saben que el mundo anglosajón trajo a toda la investigación cualitativa a reproducir lo mismo ¿Qué hace la epidemiología clásica? Lo mismo, nada más que en términos de técnicas cualitativas. Digamos, bueno, ¿cómo se puede armar una transición a otro tipo de epidemiología o el nombre que le pongamos, digamos, ¿no? De monitoreos de, de, salud, colect de salud colectivos, territoriales y demás. ¿Hay tecnología de eso en Latinoamérica o en los territorios? Claro que los hay. ¿Hay en los espacios de gestión y gobierno? Claro que los hay. Digamos, el tema es, bueno, eh, saber cómo vamos avanzando en esos flujos, ¿no? En esos flujos. Porque la desconexión, un poco lo que diría Samir Amin, la desconexión no es inmediata. Es decir, uno no se puede pretender desconectar, digamos, de, 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 sino ir haciendo esas transiciones para también recuperar el lado más creativo, imaginativo, eh, no solo crítico, de, de, de la producción de conocimiento y del hacer, digamos. ¿no? Ese me parece que es un poco el, eh, la cuestión y el, y el desafío que tenemos. Y una con los de los cuidados... Cuidado con las políticas de cuidado, digamos, yo como vengo más de los sistemas de salud, estoy como metido en esa discusión, porque los bancos reconfiguraron toda la agenda de reformas a los sistemas de salud. Entonces, además de hacer cambio en los sistemas de pensiones con capitalización individual, capital financiero metido en las pensiones, además de reconfigurar las protecciones sociales y la seguridad social por perfiles de riesgo y por manejo ¿no? de... Eh, le voy a dar solo el beneficio social a la persona que me demuestre ser eh, extremadamente pobre, tener cuatro perros, un gato, una nieta y un abuelo, digamos, ¿no? En la focalización, además de tener sistemas de salud con seguros de salud, con coberturas, ahora, digamos, le crearon ¿no? otro aparato más, que es las políticas de cuidado, los sistemas nacionales de cuidado, digamos, ¿no? Y esto fraternalmente dicho al, al, al mundo del feminismo más anglosajón europeo digamos que es el que trajo todo ese planteamiento a latinoamérica y al caribe el problema de eso que lo tomó el banco mundial que lo tomó el banco interamericano de desarrollo vayan a revisar todos los documentos los bancos están reconvirtiendo todas las mismas políticas que tenían de manejo del riesgo social neoliberal las políticas sobre envejecimiento sobre discapacidad en los mismos programas le están cambiando los nombres y a eso le están llamando Políticas de cuidado o sistemas nacionales de cuidado, digamos, ¿no? Y por último, ahí digo, entonces, ¿eso qué nos plantea? Discutir esto que llamamos lo social. Porque esas políticas de cuidado nos vienen a basar en la idea de que lo social son las relaciones productivas y reproductivas, básicamente, de Occidente y de las sociedades modernas, ¿no? La división sexual del trabajo. La idea del varón productivo, insertado, ta, 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 la mujer en el cuidado de la vida, en el trabajo. Esa organización, esas relaciones productivas y reproductivas de las sociedades modernas del norte, no, ya sabemos que nuestros territorios nunca se dieron así, porque primero tuvimos racialización, porque además hay mujeres que están en servidumbre sobre otras mujeres. Bueno, todo eso que ya sabemos, digamos, ¿no? Entonces lo que digo es cuidado cuando, incluso en la salud. Porque en la salud pública o en la salud cuando pre pre pensamos problemas colectivos de salud, epidemiológicos, territoriales, ambientales, eh, sociosanitarios, pensamos problemas de salud, ponemos lo social muchas veces como un, con una cajita de estas relaciones productivas o reproductivas en el análisis de eso de lo social y a veces, claro, ahí yo prefiero que leamos a Casanova y no leamos tanto a Marx a veces, digamos, ¿entiende? Es decir, eh, hay, hay que volver a, a situarnos qué instrumental utilizamos teórico y práctico para pensar lo social, lo territorial en nuestros contextos, digamos. ¿no? Y eso también implica una transición teórica. Yo lo dije muy rápido antes, lo dije así como brutalmente, pero cuando hablé de decir, bueno, dejémonos de nutrir tanto de estas epistemologías y teorías y abrevamos a otras aportaciones, vas a ver que en muchos de nuestros estudios o planteamientos hay todo un planteo de cómo producir... Eh, y nutrirse de otras aportaciones, que en general aportaciones que se quedaron afuera del campo de la salud pública o de la epidemiología, y aportaciones que son hiper necesarias para pensar eh, política sanitaria transdisciplinar, digamos, ¿no? Porque no nos alcanza, digamos, ya lo sabemos, con las disciplinas y los problemas en que nos meten las disciplinas para gestionar problemas de salud a nivel colectivo, territorial, común, digamos, ¿no? Y ahí me quedo. Gracias. Bueno, pues como verán, esto tema da para mucho. Eh, vamos a cuando menos escuchar algunas preguntas que han escrito en, la, en el Facebook, eh, aunque creo que ya no tenemos el tiempo para responderla, pero no quiero dejar pasar. Por favor, Nayeli, si nos así el favor. Sí, claro, doctora, muchas gracias. Efectivamente, pues, para tener eh, justo la atención de saludar también desde el Colegio de Sonora, quienes nos ven y nos escriben a través de redes sociales, desde la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, Cuba, saludos, interesante tema, Ana, Anaísa Cecilia, Raúl Tavares, saludos desde Brasil, tema interesante, saludos desde Panamá, Juan Gómez Osorio, eh, también eh, saludos, dice desde Río Grande do Sul, Brasil. Saludos desde Uruguay. Me alegra saber que hay muchos que siguen tratando de descolonizar nuestro sistema de conocimiento y de salud. Nelly Mesa, saludos desde México. Eh, también excelentes reflexiones. Eh, también Chester Andrés García, saludos desde Colombia. Adriana Altamirano. Rita Guerrera, Guer sí, Guerrera eh, son algunos de los comentarios y de los países desde donde nos están viendo esta transmisión de Facebook. Bien, pues saludos para ellos, para ellas. Eh, y nada más para recordar que eh, la compañera Odette eh, Santos ya mencionó que se puede consultar la página de, de Claxo y profundizar en los temas también les puedo informar que en la página de el centro de estudios en salud y sociedad en el colegio pueden también ver algunos trabajos que doctor armando aro ha publicado y también para profundizar en el tema entonces ya para cerrar esta mesa dentro de media hora tenemos la mesa dos que refiere a experiencias Ahí sí, en esa mesa se va a, a hablar sobre experiencias particulares en salud comunitaria, del buen vivir y el pensamiento crítico en salud desde el sur. Eh, por favor, eh, les agradeceremos seguir acompañándonos tanto de manera presencial como en nuestras redes. Y bueno, también agarrar el micrófono para hacer preguntas que luego ya no les podemos quitar el micrófono fácilmente, pero de eso se trata. Bueno, pues muchas gracias, gracias. y agradecemos aquí a nuestros gracias. colegas. Muchas gracias a todas. Gwamo <muchan> ka nou yaffin emet a c'hipou nash emak ala emet a c'hetea, c'hepou nash emak ala emet